¿Cómo están, muchachones? Darían Pardiñas, Enrique Pérez, y Ramón, saludos, hermano. Mario Cisneros Góngora, Richard Anthony Cores, un abrazo, hermano. Lucio Enríquez, Juliet Pérez, Eduardo Morel. noches Alex Rodríguez. Alex Rodríguez será el pelotero. Lucio Enrique. Sureli, Rachel. Mario Fernández, Cuesta. Un abrazo, hermano. Yacel Borrazo. Un abrazo, Yacel. Para toda tu familia. Mr. Geo, el hombre que más le sabe a los negocios y el emprendimiento en la red. Ciro Cuartel, Yacel Borras, Carlito, más conocido como Chucho, el del Chucho, o oh, el terror de los infladores. Trimanía. Nuestra amiga Triana, buenas noches, Carlito. José Raúl Sosa, Fernando Sánchez. Giovanni Ulloa. En un minuto, 40 segundos comenzamos. Ok, Ciro, te tiro para allá en cuando termine. Hoy ya me quité el traje porque estamos en pleno verano y hace un calor tremendo, entonces me sentí más relajado aquí. Ayer estaba sudando con camisa y traje y mancuernas y camiseta. Geo, tenemos que, tenemos que hablar de emprendimiento en otro, en otro programa. Varias personas se quedaron picado con, con la intervención tuya pasada aquí en la, en la directa. Te este Juan y yo, ¿cuándo vuelves a Tampa? Bueno, eh, pronto, porque estamos, vamos a hacer algo en la Florida probablemente el mes que viene, porque no queremos que se enfríe todo esto. Eh, ahí, por donde quiera que pasamos. La principal preocupación de las personas era: ¿y ahora qué va a pasar? Después de esto, ¿cuándo nos volvemos a ver? O Entonces sea, hay que echar a caminar, engrasar el espíritu comunitario cubano en cada una de las ciudades para que se quede funcionando todo el tiempo. Saludos, Efraín. Leslie Domínguez. Bueno. Dice Alex Rodríguez que es pelotero, pero sin Jennifer. <laughs> Está bueno eso. ¿Cómo hago para ser miembro de Somos Más? Dice Giovanni: ir al blog o escribirle a Joana Columbier. Bueno, vamos a ir empezando hoy. Es un tema que, bueno, regresamos a los temas eh, productivos, serios, de avance. Y no quería empezar la directa de hoy sin eh, dedicar unas palabras a un gran escritor, poeta cubano, una persona que eh, acabo de enterarme de su fallecimiento, que es el escritor Rafael Alcides, esposo de además una querida amiga nuestra, Regina Coyula, que eh, es bloguera, eh, colabora para varios medios. Y eh, me acabo de enterar hace pocas horas de su fallecimiento en La Habana. Rafael Alcides tiene un documental eh, estupendo que le hizo eh, Miguel. Miguel Coyula, un eh, joven cineasta cubano muy talentoso. Yo se lo recomiendo a todos, búsquenlo en YouTube, me imagino que estará en YouTube, y mírenlo. Realmente es una persona que le costó mucho. En su vida, eh, ser coherente con sus ideas, pasó muchos años sin que pudiese publicar un libro, una novela, sin embargo, eh, murió con la misma dignidad con que vivió y con el ejemplo que le dejó a, a todas las nuevas generaciones de intelectuales cubanos. Eh, es alguien a quien conocí personalmente eh, y, y bueno, le tengo un cariño extraordinario a toda su, su familia. Así que desde aquí mi, un inmenso abrazo a Regina, eh, a su hijo y a todos los que lo admiramos y lo quisimos mucho. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que se ha estado eh, divulgando en las redes sociales y eh, ha suscitado todo tipo de, de incertidumbre, de cuestionamientos, de dudas. Y se trata de eh, la convocatoria a elecciones democráticas dentro de la oposición, que eh, hemos hecho desde Somos Más, porque estamos convencidos de que es una herramienta positiva para toda la oposición cubana, pero evidentemente como todo lo nuevo, como todo proceso que empieza, genera una serie de, de interrogantes, algunas bien intencionadas, otras no tanto. Eh, pero eh, nosotros creemos que es importante explicar punto por punto, eh, detalle por detalle, y hacerlo en, en la directa para que todo el mundo lo pueda ver después. Incluso dentro de Cuba, que están varias personas conectadas viendo esta directa, que precisamente tienen la, eh, la tarea de descargarla, repartirla. Y tenemos muchos correos nautas que nos están escribiendo que quieren sumarse al proceso, quieren saber más del proceso y participar. Entonces, para todos los cubanos, estén donde estén, vamos a hacer esta explicación ¿no? de por qué estamos haciendo esta propuesta y en qué consiste. Entonces, eh, empezamos leyendo la propuesta que me imagino que ustedes la han visto en nuestras redes. ¿bien? Dice, eh, elecciones democráticas de la oposición en Cuba eh, 2019. Durante décadas, la oposición al sistema comunista y dictatorial en la isla ha conocido decenas de miles de nombres, tanto de personas como de organizaciones, en un permanente rotar que parece interminable. Sin embargo, la articulación de un frente común efectivo, coordinado y legitimado por el voto popular ha sido hasta hoy una tarea pendiente. De ahí que tantos ciudadanos, intelectuales, periodistas, artistas y personalidades de todo el mundo, al opinar sobre la falta de éxito de los proyectos democráticos en Cuba, apunten siempre, en primer lugar, a la falta de unidad. Esta carencia fatal en política y sobre todo donde existe tal desventaja no es casual. Un aparato enorme que abarca cada rincón del país y del mundo gasta millonarias sumas y moviliza cientos de miles de agentes para penetrar y dividir la oposición, usando desde los métodos clásicos hasta los más sofisticados, como es el uso de las nuevas tecnologías y voceros que desde adentro de la oposición, explotan los proyectos. Lo cierto es que, de la manera en que se espera que se alcance esa unidad, o sea, por el espontáneo compromiso y buena fe de todos los interesados, puede ser que simplemente nunca llegue. De ahí la idea de buscarla precisamente a través de los procesos que estamos luchando por instaurar a nivel nacional, las elecciones libres, plurales y democráticas, lo cual no solo une, sino que legitima. Esta es la introducción, el contexto, el por qué nosotros estamos proponiendo unas elecciones, un ejercicio democrático dentro de la oposición. Nos parece, además, que eh, si nosotros somos los voceros de la democracia, si nosotros somos aquella cigüeña que está planteando eh, traer a, ese, a esa criatura, al ambiente político nacional que es la democracia, el voto directo, secreto y el, el apoyo popular a los proyectos de cambio, creo que debemos ser los principales promotores, los principales activistas y estar muy dispuestos a realizar procesos de esta naturaleza. Sobre todo que cuenten con el voto de los cubanos allí donde lo puedan ejercer. Eso es importante. Porque a veces se dice, bueno, pero hay muchos cubanos en Cuba que no van a votar, está bien. Pero eh, hay muchos cubanos en Cuba y fuera de Cuba que sí pueden votar o sí quieren votar. Entonces, si nosotros podemos someter al criterio de una buena cantidad de cubanos los proyectos que estamos proponiendo para Cuba, es una excelente oportunidad para saber cuán real es el. el o sea cuánta base popular tienen esos proyectos, ajustarlo, a lo mejor hay que cortarle un poquito de aquí, aumentarle un poquito allá, mejorarlo, a lo mejor lo que estamos proponiendo nos damos cuenta que no es del agrado de la mayoría de los cubanos, a lo mejor los líderes u organizaciones que más visibilidad tienen, tal vez porque tienen más eh, contactos con organismos internacionales o determinadas eh, eh, fuerzas que los posicionan, cuando vamos al voto popular, eh, probablemente no tengan ese apoyo popular que, que, que los medios tal vez eh, les parece que sí tienen. Y a lo mejor algunos opositores más discretos, eh, cuando sean capaces de exponer, debatir, plantear sus ideas, entonces es probable que convenzan a una mayor cantidad de votantes y alcancen una mayor cantidad de votos. O sea, las elecciones son, creo yo, un mecanismo, un filtro. Muy importante para usted eh, poder eh, definir cuáles son los proyectos de calidad, cuáles son los proyectos que más las personas están apoyando y hacer una retroalimentación, que no solamente el votante o el ciudadano sea un receptor pasivo de los proyectos de oposición, sino que sea un participante activo con su criterio, con su voto de esos proyectos y eso le va a permitir a la oposición revisar constantemente cómo está mirando los cubanos eh, desde su forma de lucha hasta sus planteamientos en cualquier sentido de la vida pública nacional y esto solo se nos ocurre que puede suceder en un proceso eleccionario porque el proceso eleccionario como proceso en sí tiene una serie de, de fases que eh, traen consigo la visibilización obligatoria de los proyectos. Usted tiene que enfrentar al votante, usted tiene que, eh, vaya, enfrentar en el mejor sentido de la palabra, tiene que pararse frente a los ciudadanos y demostrar eh, realmente cuáles son sus habilidades, cuál es su liderazgo, cuál es su programa. Y yo creo que las eh, organizaciones, que de hecho a menudo eh, dan cifras, de la cantidad de activistas que tienen y todo eso, que yo obviamente confío plenamente en, en lo que ellos dicen, eh, tienen mayor ventaja todavía. Si ya usted tiene 3.000, 4.000, 2.000 activistas dentro de Cuba, ya son 2.000, 4.000 votos que usted va a tener ahí. Porque estas personas ya rompieron el miedo, ya forman parte de la oposición. Y si aparte de eso, al el mundo entero, donde hay repartidos 3 millones y pico de cubanos, escuchan sus propuestas, y le votan además en, en masa, ya usted puede tener una idea ante cualquiera en el mundo, ante la seguridad del Estado, de quien sea, decir, mira, un millón de cubanos, cien mil cubanos están apoyando nuestra propuesta de cambio. Así que no me digas más que yo no represento a nadie, no me digas más que a mi proyecto no le interesa a nadie, que lo que yo hablo es nada más que porque me pagan. Eh, mira, aquí está el apoyo. Si hubiese Internet y todos los cubanos de nuestra provincia, de nuestra nación, tuvieran el acceso a la misma información que están teniendo estos, estos votantes cubanos, entonces eh, el apoyo, por supuesto, sería exponencial. Entonces, eh, seguimos, ¿no? Dice: propuesta concreta: realizar un, un proceso eleccionario que convoque a la participación de todos los cubanos que puedan ejercer su derecho al voto. Que puedan y que quieran. ¿no? En principio. Esto pudieran ser los que por cualquier razón se encuentren al momento de las elecciones fuera del país, los miembros y seguidores activos de todos los partidos y movimientos de oposición dentro de la isla, más todos los ciudadanos que, venciendo el miedo, deje, deseen ejercer su voto. En esta parte donde decimos, los que por cualquier razón se encuentren al momento de las elecciones fuera del país, por supuesto, eh, son las personas que están más eh, libres para ejercer ese voto que pueden hacerlo eh, a través de las plataformas que explicaremos después. Eh, pero fíjense que no son solamente los residentes o ciudadanos de otros países. Estamos hablando de que fuera de Cuba hay eh, 130.000 médicos y colaboradores cubanos. Fuera de Cuba hay, eh, si mal no recuerdo las últimas cifras que vi, más de 60.000 o 70.000 personas que han hecho el proceso de repatriación el mal llamado proceso de repatriación, pero que son a todos los efectos ciudadanos con todos eh, lo, los derechos dentro de Cuba. Eh, fuera de Cuba se encuentran de visita en este momento eh, probablemente otras 80.000 mil o cien mil personas más en diferentes países. Entonces estamos hablando de, de una cifra de cubanos que ya sería una muestra de, eh, de Cuba. De Cuba en general. ¿Cuál es la diferencia entre un cubano que vive en Cuba y uno que vive en, en Madrid? La información. Yo no le veo ninguna otra. La comida, la información. O sea, eh, la tendencia de voto. Fíjense que una encuesta seria de elecciones que usted haga en un país no abarca a tantas personas. Hay encuestas que se hacen con mil, dos mil personas y esos resultados marcan tendencia. Entonces, ¿cómo si nosotros podemos hacer que 100.000 personas participen de un proceso y validen, legitimen los proyectos de oposición, evidentemente sería algo eh, muy importante y un paso muy decisivo. Pero la mayor importancia que nosotros le vemos es cuán fortalecida puede salir la oposición de un proceso de esta naturaleza. Hoy la oposición, en primer lugar, no se sabe exactamente qué es la oposición. Según su preferencia, cada cual conoce algún opositor. Pero yo todos los días escucho nombres nuevos, todos los días escucho organizaciones nuevas. En Cuba tal vez hay eh, 200 organizaciones, en el exterior a lo mejor hay 2.000. Y eh, alguien me decía el otro día que hay eh, un estudio por ahí que Cuba es el país dictatorial, o sea, con una dictadura, que más organizaciones de oposición tiene en el mundo, registradas por ahí en muchos lugares. Sin embargo, eh, no, es, no hemos sido capaces de articular un frente efectivo, común, que ahora mismo las personas puedan decir, ok, por un lado tenemos a Díaz Canel, Machado Ventura, Raúl Castro. Bueno, ¿y a quién tenemos por el otro? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los candidatos? Fíjate, para no decir el candidato, que pudiera ser, ¿no? pero vamos a decir, ¿cuáles son los candidatos de la oposición? Los líderes más reconocidos, validados por el voto, porque aparte... En muchos países los bloques hacen elecciones primarias, internas, para definir los candidatos de la izquierda, los candidatos de la Alianza Unida de tal o más cual cosa, los candidatos del grupo parlamentario tal, o sea, en función de sus ideas, hacen elecciones dentro de los partidos que comparten esa idea para definir cuál va a ser el peso eh, a nivel de candidatos que van a tener esos partidos. O sea, eso es algo que no estamos inventando nosotros, eso es sumamente eh, eh, legítimo en, en, en muchas partes del mundo. Entonces, eh, todos los anteriores juntos representan un número superior a la población de varios países democráticos, lo cual sería muy representativo del apoyo que tienen los proyectos de cambio y sus liderazgo. Dice: Preguntas clave, ¿no? las preguntas que suele hacerse cualquier eh, persona. ¿Qué se elige? Bien, ¿qué se elige? Bueno, lo que se elige es los representantes políticos legítimos de toda la comunidad de cubanos libres del mundo. Cuando digo de cubanos libres, o de cubanos que creen en la libertad, o de cubanos que no creen en el comunismo, de cubanos que quieren el cambio en Cuba, de cubanos que apoyan a la oposición. O sea, que por cierto es bueno saber también, porque fuera de Cuba hay un... Probable o posible padrón electoral de no sé, 500.000 mil personas. Si usted le quita los lo, lo, no sé, lo, lo que estén por alguna razón, porque son niños, porque por muchas cosas, a lo mejor te quedas en, en, en 500 mil personas. Ok, eso es un padrón electoral eh, bien importante, pero de esos 500.000 mil, no todos apoyan a la oposición. Bueno, porque no hay ninguna nación del mundo en que todos sus ciudadanos apoyen una misma cosa. Entonces es importante saber eh, cuál es el apoyo que nosotros tenemos en ese, en ese sentido. Entonces, eh, eso es lo que estamos eligiendo. La representación legítima. ¿Por qué representación legítima? Porque una cosa es que yo, por ejemplo, eh, hoy creé una organización. Yo le digo a un amigo mío, oye, vamos a crear el Partido Verde Cubano. Y creamos el Partido Verde Cubano. Y le presentamos un proyecto a la Unión Europea. Oye, para crear el Partido Verde Cubano yo necesito un presupuesto de 50 mil dólares, vamos a suponer. Bueno, lleno bien los formularios, todo ese tipo de cosas, y a lo mejor la persona que ni ha visitado Cuba, ni nada de eso, allá en la Unión Europea, revisa el proyecto y dice, oye, qué bien, nosotros tenemos un fondo para, para incentivar la democracia en, en América Latina y aprobamos el... Y ya y me hago una página web y tengo una serie de cuestiones. Y eh, perfecto, ya soy eh, la propia Unión Europea, me invita a participar en este evento, en aquel, en el otro, qué sé yo. Ningún cubano sabe quién soy yo. Pero yo soy ando por el mundo representando al pueblo cubano. Entonces, a mí me da la impresión de que eso no es del todo, digamos, el ciclo natural. Eh, y espontáneo que debe eh, eh, regir en una organización y yo creo que no lo que legitima a un proyecto eh, en primer lugar es realmente la cantidad de cubanos que apoya ese proyecto. Ni siquiera los miembros, fíjate, porque mira, en Cuba hay una red de defensa de los animales que a lo mejor tiene 100 miembros, pero yo estoy seguro que 10 millones de cubanos apoyan que en Cuba haya una ley de protección animal. O sea, no es un asunto de membresía incluso, es un asunto de empatía, de apoyo, de solidaridad, de que cuántos cubanos creen en eso, que es distinto. No todos los cubanos que creen en Dios van a la iglesia, ni usted lo puede contar, ni se lo dicen incluso, hay personas que rezan en su cuarto, en privado. Ah, pero sí, hay que saber si la idea de la resurrección o la idea de la salvación es una idea que tiene calado popular social en el pueblo cubano, por hacer la analogía. Entonces aquí se definirían claramente cuáles son las fuerzas políticas que más los cubanos siguen y apoyan. Que yo creo que no va a haber tanta sorpresa en eso, porque es que no hay tantas. Hay muchos nombres y muchas siglas. El PCPVB, el UUU, el esto, el otro, qué sé yo. Pero realmente una fuerza política con, con programas con miembros con, con, miembro, con propuestas con activismo del tipo que haya determinado hacer porque eso es otra cosa no a mí una vez me dijeron oye pero yo rara vez veo a un miembro de somos más con un cartel me dijo una persona de otra organización y yo le dije no yo rara vez veo a un miembro tuyo dando una conferencia porque estamos abarcando eh, ramas distintas ¿No? Tenemos una membresía que es, es, es distinta, la escogemos de una manera distinta para llegar a un público distinto probablemente. Entonces, eh, hacemos cosas distintas. Pero eh, el que, lo cierto es que tenemos, tú entras a cualquier parte eh, y vas a escuchar, y vas a leer, y vas a poder ver que hay una diaria eh, gestión como organización. Y eso no ocurre en todos los casos. Entonces, bueno, eso, fíjate, eh, a mi juicio lo primero que haría sería definir... Eso va a ser bueno para todo el mundo. Para todo el mundo, para los ciudadanos, para los que viven en Cuba, para los que viven fuera de Cuba, es saber exactamente eh, quiénes son los que lo pueden representar en una democracia. Bien. Número dos. ¿Quiénes ejercen el voto? Ok. Bueno, ya esto más desglosado claramente: residentes en cualquier país del mundo, miembros y simpatizantes de la oposición dentro de Cuba. Esto es muy importante: o sea, miembros y simpatizantes de la oposición dentro de Cuba. Eh, esto lo que pasa es que la oposición, la, unas elecciones son una caja de Pandora. O sea, eh, si usted. Yo entiendo que algunas personas tengan cierto recelo a hacer unas elecciones, porque, por ejemplo, a lo mejor si yo estoy al frente de Somos Más. Yo siempre le digo a todo el mundo que somos cuatro gatos dentro de Cuba. Creo que fuera de Cuba somos la organización más grande que hay. Pero dentro de Cuba somos cuatro gatos, siempre digo yo, que me sorprenda después la, la suma de que somos más. Pero no ando diciendo que somos 10.000. Ahora, si yo hubiera dicho que somos 10.000, bueno, estaría muy preocupado porque si vamos a unas elecciones y yo cojo mmm, 40 votos dentro de Cuba, ahora me van a preguntar dónde están los otros 9.000. 660. ¿no? Entonces yo entiendo que esto mmm, puede ser preocupante. ¿no? Pero yo creo que a fin de cuentas hace falta definir y no seguirnos ni engañando nosotros mismos, ni tampoco eh, diciendo cuestiones que no están eh, realmente muy comprobadas. Vamos a ser serios. A fin de cuentas, la idea de la democracia, la libertad, el libre mercado, el progreso nacional, con el emprendimiento cubano. Es una cosa que es justa, es algo que es lógico, que es digno de luchar por eso. No importa si somos cinco, si somos diez, si somos cuatro. O sea, eh, no siempre la mayoría tiene la razón. Ahí está Alemania nazi que lo demuestra y tantos países del mundo que creyeron en ideas equivocadas. La mayoría no siempre tiene la razón. Y sobre todo la democracia lo que hace es eh, darle la posibilidad a las minorías de convertirse. Eh, eh, en mayorías. Eso es lo que hace la democracia. Yo, si tuviera las herramientas para hacer la gestión y explicarle a los cubanos lo que nosotros queremos, estoy absolutamente seguro que hoy fuéramos mayoría dentro de Cuba. Nosotros estamos seguros que podemos ganar elecciones libres y democráticas dentro de Cuba, porque sabemos el valor que tienen nuestras ideas y sabemos que tenemos razón en lo que estamos planteando. Así que no hay que tener ningún miedo, ningún peligro en asumir que, obviamente, en una dictadura. Que reprime, que expulsa del trabajo, que expulsa de las universidades, que hace tantas cosas malas al que piensa libremente. Está claro que una organización de oposición eh, hoy por hoy es muy complicado tener no mil miembros, tener cincuenta. Porque esas personas tienen encima todo un aparato que diariamente le está haciendo presión para que dejen eh, de, de participar en la lucha democrática. Eso está claro. Ahora vamos a. Pero el voto es otra cosa, porque el voto directo y secreto no compromete a las personas con tener una membresía en la oposición. Hay muchas personas, incluso, eh, vaya, que trabajan en cualquier institución cubana, que tienen internet y salen con un proxy anónimo, pero ellos se, se inscribieron al el padrón electoral y pueden votar y pueden apoyar eh, un proyecto y no tienen que ser miembros, no tienen que salir con un cartel. Porque eso, eso es lo otro. Usted mira aquí las manifestaciones y parece que en Estados Unidos nadie apoya a Trump. Pero el voto es otra cosa. Porque no todo el mundo tiene la tabla para estar eh, haciendo, ni el tiempo, para estar en los parques haciendo sus eh, manifestaciones. Me refiero a Estados Unidos. Pero cuando usted va allí discretamente y nadie sabe por quién usted votó, entonces hay millones de personas con las cuales usted no contaba. Millones de personas con las que usted no contaba. Y ese es el voto silencioso que le dicen. Y es el que nosotros tenemos que, que, que ver cuál es respecto a la oposición. Entonces, eh, ¿quiénes pueden postularse como candidatos? Vamos allá. Yo, yo voy suavecito, punto por punto, para eh, lo que llevamos es media hora de directa. Estamos bien. Bien, se pueden postular. Esto es una propuesta. Vamos a partir del hecho de que esto que estamos analizando aquí es una propuesta. Es importante, cubanos, les digo, tienen que aprender a ver en el diccionario qué cosa es una propuesta. Una propuesta no es una obligación, no es una imposición, ni siquiera es algo concluido, terminado. Estamos hablando de una propuesta. Ahora vamos a construirla entre todos para que sea un proyecto blindado ¿no? por todos lados. Porque ahora yo sé que surgen muchas dudas de la gente, pero las dudas tienen que ser para blindar el proyecto, no para obstruirlo o para que no se haga nada. Bien, ¿quién se pueden postular? Todos los líderes de organizaciones políticas cubanas con membresía y trabajo pro democracia reconocido. Perfecto. Eso está claro, ¿no? Ahí caben todos los líderes de organizaciones cubanas. Bien. Personas independientes que hayan desarrollado un activismo reconocido pro democracia y que puedan sustentar su candidatura con al menos 100 firmas. Esto es muy importante, porque usted no puede igualar a una persona, a un líder que lleva 10 años al frente de una organización gestionando eh, membresía, desgastándose, porque es un trabajo desgastante. O sea, gestionar miembro de cualquier cosa es sumamente desgastante. Es un trabajo que hay que respetar aglutinando personas, eh, sufriendo determinadas cuestiones, y llega cualquiera y dice, bueno, está bien, yo me voy a poner ahí eh, oportunistamente al, al, al mismo nivel que esa persona, y entonces a lo mejor yo me he leído dos libros más o algo así, y eh, ok, lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero tienes que demostrar que al menos 100 personas, fíjate que no estamos hablando de membresía, 100 firmas válidas de cubanos, que sustenten tu candidatura. Yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir. De hecho, cuando vamos a ver las elecciones en cualquier otro país del mundo, eh, existen los outsiders, pero tienen determinados eh, requisitos en este sentido. Como mismo un partido para inscribirse tiene que validar a veces 10.000, a veces 25.000 eh, firmas, bueno, las personas independientes también tienen que demostrar eh, que no es un bromista, ¿no? ¿no? Ah, bueno, yo voy a estar ahí para pa, pa joder un poco en el proceso. no, no. Esto tampoco es eh, un baile, ¿no? Pero, fíjese, cualquier persona, por independiente que usted sea, por ejemplo, yo no sé a qué partido eh, pertenece, vamos a suponer el Negrón, no sé qué partido hace, pero es una persona independiente. Bueno, a lo mejor él tiene en su directa, en su gestión, 100 personas que le puedan dar su apoyo para que se presente, se postule y haga debates técnicos profesionales con Eliezer Ávila, con José Daniel, con Antonio Rodiles, con Rosa María Payá, con los, que, con los que se quieran presentar, ¿no? Perfecto, no hay ningún problema. Fíjense qué, qué democrático es esto, ¿no? Entonces, ¿quién desarrolla el proceso y valida los resultados? Este es el punto, yo diría, más importante. Es el punto más, eh, eh, digamos, que inspira recelo o desconfianza. Y yo creo que hay determinados activistas, determinadas personas que irresponsablemente, eh, directa o indirectamente, dejan caer por ahí eh, cosas como que, bueno, somos más, es el que está proponiendo el proceso, pues entonces él es el que lo, lo controla. Eh, no es así, porque yo pudiera pensar lo mismo del plebiscito. Yo pudiera pensar lo mismo de cualquier acaso una encuesta por ahí, porque es en su página. Sin embargo, yo creo. Que hay que confiar en, en determinado momento y yo confío en todos ellos. Entonces, eh, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo a la inversa? ¿no? Ahora quiero hablar algo sobre las encuestas, porque me preocupa el tema. Las encuestas, los pool, como le dicen por ahí, eh, no sé si es en inglés se llama pool, ahora están de moda. Entonces hay muchas personas que les molesta hacer las elecciones reales pero viven jugando con el asunto. O sea, venga encuesta, venga pool y Rosa María y Eliezer y José Daniel y Rodríguez y el otro. Entonces, jugando sí, todos los días. Ahora, hacerlo en serio no. Eh, esto es una incoherencia muy grande. Pero por otro lado, a mí me parece que no se puede jugar tanto con el tema, porque usted desgasta la idea. Todo lo que usted haga constantemente sin ningún objetivo, al final termina choteando el asunto. No, no juguemos tanto con algo tan serio. ¿En base a qué cosa las personas hoy van a decidirse eh, por los por determinados candidatos? Si esos candidatos no han explicado nada. Ahora mismo usted pone ahí, eh, no sé, eh, por poner un ejemplo, eh, Cardet. ¿Lo pone de candidato ahí? O pone ahí a, al mismo Carlos Alberto Montaner. ¿Qué saben los cubanos? cómo piensa Cardet o Carlos Alberto Montaner de todos los temas que hoy fueran a debate en una campaña política. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su estabilidad emocional ante tal o más cual cosa? Es que hay cosas que solamente salen a la luz en un proceso eleccionario serio, con las fases de ese proceso, con los debates, con las entrevistas, con los influencers, con, las, con todo eso, pero acompañando un proceso de verdad. Usted no puede todos los días hacer una encuesta en base a la nada a poner nombres ahí que ni siquiera las personas le han dicho que lo ponga ahí. A lo mejor el 80% de esas personas después le dicen, mire, eh, yo no tengo interés en participar en esas elecciones, yo quiero ser sociedad civil y cuestionar a los que están ahora y cuestionar a los que van a estar mañana. Y eso es muy válido. Hay grupos de, de abogados, de economistas, fiscalizadores de la gestión de un gobierno que son tan importantes como el gobierno. Que es la sociedad civil que es la que presiona para que se aprueben leyes, para que sucedan cosas en el país y para que no sucedan otras cosas, como la corrupción y, y muchos más. Entonces, eh, hoy está todo mezclado. Se pone junto un activista, un defensor LGBT, un defensor de los animales, un eh, líder político, y usted no sabe exactamente quiénes son los que verdaderamente quieren llegar al poder, que es algo intrínseco de los partidos políticos. Fíjate, eh, aquí hay que dejarse el complejo de toda esta eh, historia. ¿Usted quiere llegar al poder político en Cuba a través del voto de los cubanos para implementar un programa de ideas o no quiere? Es distinto porque a lo mejor usted, por ejemplo, si yo llego a haber hecho aquellas preguntas a Ricardo Alarcón y ya me quedo ahí, me gradúo de ingeniero y trabajo en de soft. Oye, ese es un acto como muchos de los que estuvieron allí. Eh, y como ha sucedido en tantas universidades en Cuba, a veces sin televisión, donde los estudiantes han dicho lo que, lo que creen, perfecto. Pero ahora a lo mejor a mí me ponían de figura en una encuesta de eso. Bueno, usted sabe si eso es lo que yo quiero, porque a lo mejor yo lo que quiero ser es ingeniero informático. Punto. Ah, hice eso como ciudadano, es mi deber, me pareció muy bien, pero ya está, hasta ahí. Entonces, por eso es que es importante llevar a cabo este proceso para poder definir quiénes son las personas que tienen un proyecto político para Cuba, un proyecto de nación, un proyecto de país alternativo al que existe hoy. Porque los comunistas tienen su proyecto, que se llama Lineamiento del Partido Comunista, Plan de Desarrollo hasta el 2030, ya ellos lo presentaron. Los cubanos pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo. Pero ellos lo tienen público, lo imprimieron, se lo repartieron a la gente. Ahora, el bloque de la oposición, hoy por hoy, cuando usted indaga en el asunto, se da cuenta, cuando usted ve los principales debates que hay en las redes sociales y en todos lados, estamos desgastándonos. Eh, yo tratando de, de demeritar, por poner un ejemplo, a otro grupo, otro tratando de demeritarme a mí, pero no tenemos un posicionamiento ideológico. Y programático claro, alternativo a la dictadura. Eso no está claro en ningún lado. Y eso es lo que pretendemos nosotros sacar a la luz con eh, este eh, proceso. Entonces, evidentemente, miles o millones de cubanos que hoy no tienen claro nada de esto van a conocer más a la oposición cubana y a sus líderes y a sus programas después de un proceso como este. Ahora. ¿Quién desarrolla el proceso? Como les decía, la comisión electoral, conformada por delegados que nombrarán las fuerzas políticas participantes, personalidades aceptadas por estos y representantes de organismos internacionales con experiencia y aval en la materia. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde ustedes están escuchando Somos Más ahí? ¿Dónde es que dice ahí Eliezer Ávila o Somos Más? Porque ustedes son los que deben dar respuesta a las personas que a veces quieren sembrar la intriga, a veces las personas que quieren eh, 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 de alguna manera equivocar el mensaje de lo que estamos transmitiendo. Y entonces es importante. Nosotros siempre vamos a apelar a las personas, a la base, a los ciudadanos. Por eso estamos aquí hablándole a ustedes. No estamos aquí reunidos con, 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 con nadie en particular por todo el poder que tenga. Nosotros creemos que el principal poder está en los ciudadanos, en ustedes. Y a ustedes apelamos para defender los proyectos que ustedes crean en ellos. Entonces, con mucho respeto, le estamos exponiendo a ustedes lo que nosotros creemos. Una comisión conformada por los delegados que nombrarán las fuerzas políticas participantes. Si van a participar 10 fuerzas políticas. Entonces va a haber un delegado por cada una de esas fuerzas políticas. Si somos más, es una fuerza política. Entonces somos más, va a tener cuántos delegados. A ver, adivine usted: uno, ahí dentro de la comisión, porque nos toca. Ah, y un Paco tendría uno, y el otro tendría uno también. ¿Quién más va a estar en la comisión? Observadores internacionales invitados por nosotros. Puede ser el nuncio apostólico de Italia. Digo yo, si eso existe. No estoy muy claro de la jerarquía. El arzobispo de la ciudad de Bremen, si, si todos los miembros, eh, los delegados de las organizaciones aceptan que esa persona sea parte de, de la observación, pues ahí va a estar. Eh, organismos eh, certificados a nivel mundial en asuntos de elecciones, que ya estamos en contacto con algunos, okay. para que sea realmente todo muy claro, muy público, muy transparente y se puedan entonces hacer. Las normas electorales, que son las reglas del juego en el que vamos a jugar. Entonces, se contará con observadores independientes y especialistas en elecciones eh, que acompañarán el proceso. Esto hay muchos organismos internacionales con vasta experiencia en este sentido. Ahora, ¿para qué realizar este ejercicio democrático? ¿En qué favorece a la oposición? Vamos allá. Tuti. ¿No queda cafecito por ahí? Ok. Entonces, número uno y bien importante: visibiliza a los grupos políticos existentes, sus liderazgos y sus programas. Visibiliza a los grupos políticos existentes, sus liderazgos y sus programas. Eso no es importante. Yo le pregunto a los grandes luchadores por la democracia de Cuba modernos e históricos. No es importante visibilizar a los grupos políticos, sus líderes y sus programas en cualquier campo político del mundo. En ese sentido estamos eh, eh, claros de que eso es importante, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. El que quiera saber si esto es importante o no, que camine por las calles de Cuba hoy o que camine por Madrid o cualquier lado, cuando usted se encuentre con un cubano, Usted encuéstelo, siéntese y dígale, mencioname tres partidos políticos de oposición en Cuba. Ya les dije que hay como 500 entre dentro y fuera de Cuba. Dime cuáles son sus principales eh, postulados, sus principales eh, elementos de, de su programa. En cualquier punto, en agricultura, infraestructura, comunicaciones, aborto, marihuana, pregúntele. Para que usted vea la cara de risa que le va a decir, no sé de qué me estás hablando. Yo he escuchado hablar a un muchacho. Eh, yo he visto a unas personas ahí que la, que la han metido preso. Eso es lo que le va a decir. Porque es lo, eh, eh, no hay esa información estructurada y organizada. Entonces esto es muy importante hacerlo. Bien, punto número dos. Este es el punto más importante. ¿bien? O sea, este punto de por qué hacer la, la, las elecciones. Entrena las capacidades organizativas de la oposición en su conjunto. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes no consideran que los líderes de la oposición, que van a ser mañana, si Dios quiere, los líderes de la nación cubana, deben entrenar sus capacidades organizativas, eh, políticas, expositivas, oratorias, de todo tipo? De hecho, aprender de un proceso como esto. Porque una cosa es dirigir una organización al estilo o a la manera en la que usted lo dirija eh, y otra cosa es dirigir un país. Otra cosa es dirigir un municipio, una provincia. Porque cuando usted dirige su organización, todos los que usted dirige piensan como usted. Son su organización. Pero cuando usted dirige, cuando usted gobierna en un municipio, en una provincia, en un país, cuando usted es ministro de un gobierno, usted está gobernando para todos los ciudadanos. Y evidentemente a los ciudadanos de un país le interesa saber cuán democrático es usted cuán hombre de nación, cuán estadista es usted. Y es muy distinto. No todos los líderes son estadistas. Hay líderes de muchos tipos, empresariales, ejecutivos. Hay personas que son grandes vendedores y hacen liderazgo en, en ese terreno. Pero ser un estadista y tener un proyecto de nación que incluya a todos los cubanos es una cosa distinta. Y esta es la oportunidad para nosotros desde la oposición demostrar que hay muchas personas valiosas en la oposición que tienen un pensamiento de estadista. Yo creo que Dagoberto Valdés, lo he dicho muchas veces, es un gran estadista. Sería para mí un candidato excelente. Muchísimas gracias. Mm. Cafecito, la llave. Bueno, eh, decía, se entrenan las capacidades organizativas de la oposición en su conjunto. Y es importante este final, en su conjunto, porque yo puedo ser muy bueno organizando Somos Más. José Daniel puede ser muy bueno organizando un Paco, pero cuán capaces somos de trabajar conjuntamente. Rosa María puede ser muy buena impulsando Cuba Decide. Pero hay que ver cuán plurales o cuán abiertos estamos a integrar a otras personas, a otros liderazgos, a otras organizaciones en un proyecto de nación conjunto, que creo que es lo que debemos a partir de estas elecciones impulsar ese frente común de oposición que salga electo. ¿Te das cuenta? Es una cuestión distinta, es un salto superior, es un escalón más arriba de lo que estamos haciendo hoy todos. Bien, se realizan debates políticos profesionales entre los principales líderes democráticos sobre los temas más importantes que le preocupan a todos los cubanos, según los intereses de los distintos grupos sociales economía, infraestructura, constitución y leyes, derechos humanos, agricultura, comunicaciones, asuntos de género, discriminación, política internacional. Esto es solo una pequeña muestra de, eh, de los temas. Los temas pueden ser muchos. Y creo que debiéramos que los temas sean elegidos por los periodistas, por los influencers, por los que quieran hacer las entrevistas, para someter a los políticos de oposición cubanos al estrés que están sometidos los políticos del mundo entero. O sea, y de ese filtro, pues va a salir, evidentemente, los líderes más capaces, los líderes más competentes. Eh, y a mí me parece que es una escuela bien importante que tenemos que pasar. Para poder estar, además, en condiciones de enfrentar a los líderes que ha formado la dictadura para eso. Porque la dictadura tiene a Dañico López, que ha formado líderes no solamente en Cuba, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y. Eh, se puede hablar bien o mal de cómo han hecho su programa de las decisiones que han tomado pero eh, lo cierto es que tienen los estudios para hacer determinadas cuestiones dónde es que se ha preparado la oposición en Cuba si en Cuba no existe la carrera de ciencias políticas y si tú no estás eh, insertado en el Partido Comunista tú no puedes tener ningún tipo de preparación entonces mañana si los comunistas se le ocurriera hacer unas elecciones que ellos mismos digan oye va perfecto vamos a ir a elecciones y nosotros no estamos preparados. Fíjate, si nosotros perdiéramos esa oportunidad, yo creo que ya había, habría que pegarse un tiro. Porque después de 60 años pidiendo, exigiendo, luchando, reclamando que nosotros participemos en unas elecciones libres, plurales y democráticas, yo creo que ya sería el fin del mundo que hiciéramos un papelazo allí, en cualquier sentido. Porque no hubiéramos tenido en tanto tiempo, en tantas décadas, el, 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 la oportunidad de organizarnos, de prepararnos, de estudiar nosotros mismos, para tener las capacidades correctas, para hacer política a nivel mundial, para estar al nivel de cualquier político del mundo. Entonces, este, cuando usted no está en guerra, tiene que estar en preparación. Y yo creo que este ejercicio de unidad y este ejercicio de entrenamiento, este ejercicio de consulta popular. Es un entrenamiento eh, imperdible para los líderes de la oposición. Bien, centrar la atención de los cubanos y del mundo en representantes que constituyen la alternativa clara al actual gobierno comunista. Bueno, esto se explica por sí solo. Hoy hay una dispersión completa de la atención. Eh, hoy nadie sabe quién realmente es el frente opositor unido y creo que eh, ahí podemos clarificar eso. Definir posibles candidatos válidos a unas elecciones democráticas dentro de Cuba, por las que debe presionar todo el pueblo una vez que conozca y confíe en la alternativa opositora. Voy a leer esto porque es muy importante. Léanlo cinco o seis veces: este punto. Definir posibles candidatos válidos a unas elecciones democráticas en Cuba, por las que debe presionar todo el pueblo una vez que conozca y confíe en la alternativa opositora. Miren, la gente sabe que el sistema en Cuba no funciona. Porque para saberlo usted lo único que tiene que hacer es salir a la calle o ir a una tienda o coger una guagua. Todo el mundo sabe que el sistema no funciona. Lo que no está claro es por quién o por qué lo vamos a sustituir. Y se lo digo con conocimiento de causa porque he caminado durante 32 años. Si usted saca la cuenta de los días que yo he vivido. El 99.9.9% de mis días lo he caminado en las calles de Cuba. Y las personas me dicen, ok, Eliezer, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? Pero aparte, ¿quién es la oposición? Fulán, fulana. ¿Ese es el que va a ser el presidente del país? No, porque yo realmente no le veo. O sea, no podemos seguir de espaldas, amigos y amigas, a la opinión de los cubanos, al criterio de los cubanos sobre la oposición. Tenemos que ganarnos ese apoyo. Con ideas claras, con programas, con liderazgo definido y transparente. Ah, que después de que esté clarísima la idea, clarísimos los programas, clarísimas las organizaciones, que pueden ser la alternativa, pueden ser los que arreglen a Cuba. Los cubanos no hacen nada, no van a presionar para que hayan unas elecciones libres en Cuba. Bueno, hermano, esa es otra fase del proceso. Ahí ya entonces a lo mejor decimos bueno ya si los cubanos lo que quieren es ese sistema perfecto pero por nosotros no puede quedar por nosotros no puede quedar hay cosas que le que, responde, que le, nos corresponden hacer a nosotros y hay cosas que le corresponden hacer a los ciudadanos de todo el país ninguno de nosotros puede ir allí al palacio presidencial y decir oye ábreme la puerta cuál es mi despacho dónde me pongo ni con 50, ni con 100, ni con diez mil personas porque Cuba tiene 11 millones y medio de personas. Hoy por hoy ninguna organización de oposición puede llegar allí y decir: No, no los 10.000 de somos más, queremos imponerle a los 11 millones y medio que nosotros vamos a dirigir el país. No, eso no sucede así ni en la democracia, ni en Francia, ni en, ni en ningún lugar. Hay veces que contra Donald Trump se protestan 10 millones de personas y no le pueden imponer a los Estados Unidos un programa. Aquí es o con el apoyo popular o con el apoyo popular. Aquí no hay. A no ser que usted haga una revolución. Si algún opositor por ahí está interesado en hacer una revolución, eso es otra cosa. Un grupo de personas armadas. Se alza o va a las ciudades, eh, mata a los policías que están custodiando allí o, o mata a las personas que tenga que matar y llega el poder y hacen la, la, la segunda revolución cubana. Bueno, esa puede ser una alternativa que algunas personas eh, la defiendan. Pero si estamos hablando de transformar el país a través del apoyo de los ciudadanos cubanos, como mismo se transformó Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Estonia, Lituania. Eh, tantos países en el mundo entonces nosotros tenemos que hablar todo el tiempo el lenguaje político y nosotros tenemos que demostrarle a los, a los ciudadanos cubanos que nosotros somos capaces de hacerlo y que tenemos el programa indicado que tenemos las ideas correctas y que los representamos mejor que el partido comunista guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste si usted tiene vocación democrática y política entonces este es el camino si usted tiene vocación revolucionaria o guerrillera, entonces es otro el camino. Nosotros no se lo vamos a impedir. Nosotros no vamos a impedirle a nadie que vaya adelante con la vocación y con la idea que tenga para hacerlo. Ahora lo que me pregunto, yo leo el periódico todas las mañanas. Yo veo siempre una cantidad de personas en las redes sociales con eh, plomo. Plomo es lo que hace falta, pero ¿cuándo le van a ir a dar plomo? Cuándo? Eh, ¿Y el plomo para cuándo? O sea, porque yo todos los días leo el periódico y me hago esa pregunta. ¿Y el plomo para cuándo? Porque yo no estoy parado en la puerta que hace nadie diciéndole, oye, no, oye, aguántalo. Oye, cuidado. No, no, no vaya a salir a la calle. Yo no estoy aguantando a nadie. Si usted quiere dar plomo, el plomo para cuándo lo va a dar. Avance. Pero los que queremos una alternativa de otra naturaleza, pues esta es una gran oportunidad. Bien. Desarrollar, estoy leyendo los puntos de por qué, para el que se conectó ahora, estoy leyendo los puntos de por qué es bueno para la oposición hacer este proceso. ¿no? Bien, desarrollar la capacidad de trabajo en equipo entre los líderes opositores, así como mejorar su cultura cívica y de debate para exponer ideas bajo la presión del voto popular como sucede en la política real. Eso eh, es importante. Bien. Demostrar el apoyo que tiene la oposición dentro de los cubanos, que pueden acceder a la información y están fuera del alcance de la seguridad del Estado. Muestra científica para deducir lo que pasaría si los 14 millones de cubanos pudieran elegir en las mismas condiciones de libertad. Reléanse eso, que es muy importante. Fíjense, la seguridad del Estado y el Partido Comunista y todos los medios de propaganda del, del, del gobierno. Le han dicho eh, toda la vida a la oposición y al mundo y a las Naciones Unidas que nosotros somos un grupúsculo de mercenarios al, al servicio de naciones extranjeras que no tenemos ningún apoyo popular eh, de cubanos. Ni en Cuba ni en ningún lugar. ¿Okay? Entonces, eh, estas elecciones pueden demostrar que eso es falso. Y si, todo, si los cubanos que están fuera del alcance de la seguridad del Estado votan por nosotros, porque fíjate, están ahí. Depende de nosotros convencerlo. Ahora no es la seguridad del Estado. El hombre está ahí, en Jayalía. ¿Convéncelo? Ah, si no puedes convencer a esa persona que tiene toda la información del mundo, ya ese es otro problema. Ya ese es otro problema. Entonces, si los que están fuera del alcance de la seguridad del Estado votan por la oposición, entonces ya yo puedo decirle a cualquier persona y a la seguridad del Estado misma, no, hermano. Ya tú estás viendo lo que pasa cuando ustedes no están en el medio, porque muchas personas de la propia seguridad del Estado se creen el propio cuento de ellos, porque la directa del lunes de la semana que viene se lo vamos a dedicar a la seguridad del Estado. Vamos a hacer un, un análisis, un desglose, lo nunca visto. Vamos, a, vamos a, a, a eso que entendemos por seguridad del Estado, desde, desde niño hasta, hasta jubilado, todo el fenómeno de la seguridad del Estado. Y hay un adoctrinamiento terrible. Hay una cantidad de jóvenes cubanos que creen, porque han sido formados desde niños en una doctrina determinada, que es cierto que nosotros somos cuatro gatos que no tenemos ningún apoyo popular, que lo que queremos es que bombardeen La Habana, que le quiten la pensión a los viejitos, que los niños no tengan escuela, envenenar el agua de los niños. Toda la mongolería esa le han metido en la cabeza. Y, lo, y, y a mí, yo me quedaba con los ojos así, que una persona. Un hombre mayor de edad me dijera esas cosas con esa convicción en la cara. Yo a veces decía, pero este hombre está bien de la cabeza. Entonces te lo ponen con pruebas y todo. quiere que te lo pruebe? Miren, en el 84 entró un tipo aquí al círculo infantil. Aquí están las pruebas, tiene esto que sé yo. Y por eso es que yo vivo diciendo que hay personas que han cooperado bastante con crear esa, eh, esa teoría porque realmente lo que se le ha ocurrido es mojón de gato. Perdona que te lo diga así directamente. Ah, no, ahora el caballo, el tipo, un tren, eh, no, pero es que realmente no se legisló mucho en un momento determinado. Y entonces está toda la cadena de pretextos, por años, por meses, por todo, que dicen, mira, este es el historial. ¿Por qué tengo que confiar en ti ahora? Es un trabajo duro. Nos toca limpiar por los dos lados bastante para que la familia cubana, los padres, las madres cubanas, los educadores cubanos, los trabajadores cubanos, los científicos cubanos, los artistas cubanos, de verdad tengan una empatía sincera por la oposición cubana. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro porque hay años de muchas cosas mal hechas. Por el gobierno ni hablar, pero por todos lados. ¿no? Entonces, otro punto. Al representar de manera legítima a tantos cubanos, será mucho más eficaz el trabajo e influencia y presión para lograr el mejoramiento de sus vidas, derechos y oportunidades, tanto dentro como fuera del país, pues ahora lucharemos juntos por los mismos objetivos y en beneficio de todos. ¿Cómo se mastica esto? ¿Por qué estamos diciendo esto? Un ejemplo concreto, el mismo tema de las personas que viran para atrás allí de un avión. El tema del pasaporte cubano, el tema del tratamiento en la aduana. Tantos temas que hay en que pueden librarse esas batallas si lo hacemos juntos. Y se puede concretamente resolver una cantidad de problemas tremendos si estamos juntos y si estamos unidos. Fíjate, porque ahora vamos a poder responder la pregunta, ¿usted qué apoya? ¿Usted apoya al Partido Comunista o usted apoya al Frente Común Democrático? No, yo soy del Frente Común. Bueno, pues yo también, no, y yo también, y yo también, y yo también. Ah, cada uno de ellos, a lo mejor hay uno que apoya Somos Más, hay uno que apoya a un Paco, uno que apoya a Cuesta Morúa. Pero fíjense, estamos unidos los tres en el Frente Común. Por tanto, si a ti te van a virar para atrás, yo voy a protestar contigo. Y vamos a dar la pelea porque a lo mejor en los 100 que van en el avión, 80 somos del Frente Común. Del cambio, de la libertad, del progreso de los cubanos. Sin miedo de ningún tipo. Y hasta con los pulobres que lo identifiquen. Hay que desembarcar en Cuba con toda tu dignidad. Con toda tu dignidad. Y estoy hablando solamente del plano eh, exterior, pero dentro de Cuba igual. Es muchísimo lo que se puede hacer cuando ya hay un estado de confianza entre distintas organizaciones. O sea, si te tocan a ti yo me meto y si me tocan a mí tú te metes también. Porque somos de un frente común, legítimo electo por todos los cubanos que nos dijeron ustedes nos representan. Se acabaron los complejos en ese sentido. ¿Sí? Además, ¿cuánto podemos gestionar nosotros por hacer cosas concretas por cubanos concretos? De todo tipo. Porque esta dirección del Frente Común va a tener contacto directo con una cantidad de empresarios, de, 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 de eventos, de oportunidades. De, tenemos que, porque espérate, esto no es más que el primer paso, después que esté ese Frente de Un hay que sentarse en una mesa, todos los comunes, a tener una estrategia, todos juntos, a ver cómo vamos a avanzar, y vamos a, ahí vamos, a, ¿cuáles son las líneas estratégicas de nuestro trabajo? Desarrollar el emprendimiento, las comunicaciones, vamos a unir recursos, incluso. ¿Qué tú tienes? Somos más, tienes por ahí... 5 eh, mil dólares. ¿Qué tú tienes? No, nosotros tenemos tanto. Nosotros, bueno, vamos a tener un patrimonio tanto para hacer una inversión en esto, en esto, en esto, en lo otro. Para todos. Para todos. Ah, bueno, puede haber entonces quien no quiera compartir el pastel. ¿no? Eso es otra cosa. El pastelito de nosotros es chiquitico. Nosotros lo que tenemos es un pionono. Que lo hemos hecho con un grano de harina. Que ha aportado. Cada cubano por ahí que estamos por el mundo dando tantas vueltas para lograr hacer el pastelito. Ese pionono que tenemos nosotros estamos dispuestos a compartirlo con todo el mundo. Esa es la posición de nosotros. Bien. Ganar el apoyo de muchos cubanos que por primera vez verían en directo el capital político y humano de la oposición organizada. Muy distinto al mensaje de la propaganda imperante. Ya esto lo he explicado. Bien. Culminado el proceso estará toda la oposición en un escalón más arriba de donde hoy se encuentra. Y cada organización, desde la más votada hasta la que menos, será mucho más conocida y contará con más miembros que hasta hace poco ni siquiera sabían de su existencia. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, bueno, me gustaría, antes de entrar en las fases del proceso, porque esta es la explicación teórica, estoy transmitiendo, como están viendo, horizontal no voy a llamar personas hoy porque eh, lo que sucede cuando estamos transmitiendo horizontal eh, para que se vea a pantalla completa y los cubanos la puedan ver en los televisores porque se me están quejando que cuando lo ponen en el DVD se ve así finitico en la pantalla y todo lo demás negro es un poco incómodo para verlo en familia, en casa. Entonces lo estamos haciendo a pantalla completa y se cae la llamada. Pero vamos a hacerlo a través de los comentarios. Entonces. Amor. Mamá, por favor ayúdame eh, a mirar para que no se me vaya algún comentario importante y me, me ayudes en eso ahí. ¿eh? ¿Ok? ¿Ah, está dando la comida a la niña, está bien. Bueno, eh, vamos a leer algunos comentarios, dudas hasta aquí. De lo que hemos explicado, eh, algunas dudas que ustedes tengan, alguna cosa que haya que profundizar para entonces entrar en la fase del proceso. Vamos a ver. Dice Abel Martínez, eh, bueno, que tengo buenas ideas. Gracias, hermano. Alex Epero, Arriba Eliezer, muchísimas gracias. Eh, a Donny, eh, dice Doni que quiero vivir del cuento. Bueno, vivir del cuento es un programa en Cuba que yo adoro, me encanta. Si yo fuera buen cuentista, me encantaría vivir de hacer cuento Álvarez a mi juicio, vivió de hacer cuentos y me parece que lo hacía muy bien. Pero a mí me sé menos cuentos. Eh, Alexei y Fernán, que hacen todos los cuentos de gallego y esas cosas, a mí me encantan. Creo que sí podrían vivir de, del cuento. Eduardo Domínguez. Ok, que se me van no, Están repitiendo. Eh, ah, caramba, es que es muy rápido los comentarios. Que nuestra voz se oiga en toda Cuba. Así mismo, yo ve el día. Exacto, ese es el punto. Eh, ya explicaba que no, no puedo llamar eh, a pantalla completa, no sé si es por el internet, no sé qué es lo que pasa, que se cae la, la directa, pero póngame su, su, su pregunta, ¿ok? Para responder la pregunta seria. No te detengas, que vamos en serio, dice Tomás Castillo, exactamente. Mira, aquí hay una pregunta seria, dice Ernesto Gutiérrez. ¿Cómo vamos a conocer los proyectos de los demás partidos? Ah, ahora vienen las fases del proceso. Eh, y en esa fase está contemplado los debates técnicos donde cada candidato por su partido va a ser interrogado por así decirlo por los moderadores por los periodistas para que pueda explicar su proyecto en todas las esferas de la vida política económica social eh, cubana eso por supuesto está contemplado dentro de las fases de las elecciones si usted no expone un programa entonces en base a qué va a votar las personas bien. Dice Darían Luciano que el exilio histórico está muy preocupado. Bueno, nosotros estamos convocándolos, nosotros estamos incluyéndolos, nosotros estamos respetándolos. Ahora, eh, el monopolio de la convocatoria no la puede tener el exilio histórico, porque yo ahora mismo, por mucho que yo quiera, yo no puedo tener 60, 70 años, porque por más que lo intente, no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Esperar a ser del exilio histórico de esta época? O sea, esperar al 2050 para yo poder hablar, para yo poder expresar una idea. Bueno, el exilio histórico, yo he, todas las veces prácticamente que yo vine eh, a Miami desde Cuba, fui invitado a algún evento del exilio histórico. Entonces, eh, tengo toda la moral del mundo para hoy invitar al exilio histórico a algo, ¿no? Así que, eh, las puertas están abiertas. Y además, yo creo que esto le conviene mucho al exilio histórico también, porque todas las ventajas que yo estoy narrando, que yo estoy describiendo aquí para las organizaciones, incluyen a las organizaciones del exilio histórico. ¿Okay? Dice Carlos Raúl Macías López. Eh, Carlos Raúl, por si alguien no lo conoce, es nuestro jefe institucional. Es el secretario institucional de nuestro movimiento, que está en este minuto representándonos en un evento en Buenos Aires, en Argentina. Y son excelentes oportunidades porque ahí es donde podemos conectarnos bien para que no pase la comunicación por, por ETEXA y cuadrar una serie de, de cosas importantes. Y entonces dice Eliese, saludo, te apoyamos. Es bueno que te tomes tiempo para explicar la propuesta en detalle. Muchísimas gracias, Carlos Raúl. En la próxima directa, que lo voy a hacer tal vez vertical, ahí podemos también conversar un poco más. Para que los cubanos del mundo entero vean el tremendo liderazgo que tenemos en este momento dentro de Cuba. Queremos también visibilizar mucho más a Osvaldo. Nosotros tenemos ahora mismo una potencia de liderazgo dentro de Cuba tremenda. Eh, Carlos Raúl, que es un médico cubano, pastor evangélico de una gran comunidad de, de seguidores de Cristo en Jovellano, eh, Matanzas. Eh, es una persona con una trayectoria tremenda y estoy seguro que sería un candidato excelente también para ser presidente de la República de Cuba. Yo quisiera ver a Carlos Raúl discutiendo con, eh, con Esteban Lazo a ver cuánto le iba a durar. Entonces, esto es importante, fíjense. Acuérdense que Fidel era ángel y mira el diablo que resultó. ¿Está bien? Entonces, ¿qué, si, si aplicáramos eso al mundo entero, cuando Pinochet fue sustituido en Chile, entonces se podía decir eso mismo, ¿no? No, pero cuidado, entonces ¿qué hacemos? Dejamos al dictador. Cuando fue a Felipe González en España, no, pero cuidado, que mira, Franco, entonces ¿qué, qué hacemos entonces? Eh, eh, tiene que entender todos los ciudadanos del mundo que la política es un acto de riesgo. Tú tienes que tratar de escoger entre lo mejor. Por lo menos lo que está planteando Somos Más es que ustedes escojan. Eso es muy importante. Que ustedes vean lo que hay cuando van al mercado, ustedes escogen. Y bueno, que ustedes vean cuál es el mercado político cubano y ustedes apoyen las mejores propuestas. Es, es lo único que podemos hacer. Ahora, cero riesgo. No, no existe. Ah. El riesgo se disminuye en la medida en que ustedes conocen mejor a los candidatos. ¿Eh? ¿Por qué si a lo mejor un, eh, eh, ustedes creen que los líderes opositores están excepto de ser dictadores, autoritarios, eh, corruptos? Eh, no. Nosotros no tenemos una patente de corso. Ninguno de nosotros tiene un cheque en blanco. Ni está garantizado que vaya a ser mejor que los que están hoy. La única manera en la que nosotros podemos convencer a una gran cantidad de cubanos de que somos mejores que los que están hoy, es exponiéndonos al criterio de esos cubanos, a su voto, y haciendo la política como se hace en el mundo entero, siendo cuestionados, siendo eh, interpelados por profesionales, porque no es, no es lo mismo ser interpelado, no es lo mismo ser eh, entrevistado correctamente que ser ofendido. Cuidado. Yo sueño con un país de una cultura política de nivel. ¿no? Yo no le permito a nadie, ni periodista, ni influencer, ni ciudadano, que venga a ofenderme, que venga a atacarme, a denigrarme, a discriminarme, sin elementos, sin pruebas de ningún tipo. Eso es un delito. Eso es un delito en todas partes del mundo y yo no le permito a nadie que cometa delitos en mi contra. Ah, hacerme preguntas. Sí, todas las que quiera. Y creo que entre más preguntas responda. Y con más claridad lo haga, pues más, mejor va a ser la idea que se van a llevar a las personas de lo que yo realmente siento, de lo que yo realmente soy. Y ya decidirán si me dan el voto o no me lo dan. Ya decidirán si vislumbran, me ven representando a Cuba en el mundo o no. Y si no, yo no, no, no lo veo yo como. Bueno, perfecto, ese es un derecho que tienen ustedes. El derecho que la dictadura les ha quitado por 60 años y la oposición tiene que tratar en la medida que puede. En la medida de lo posible de ir devolviéndole a los cubanos ese derecho. El derecho al voto, el derecho a la opinión, el derecho a la fiscalización de lo que hacemos nosotros. Bien. Dice... A ver. Acá. Bro, todo lo que tú dices tiene sentido. Lo que aquí hay una cantidad de subnormales en el alfabeto, acojo... Bueno, por eso te atacan. Bien. En las directas entra todo el mundo y, y, y a veces cuando vemos los comentarios más, eh, eh, más fuertes, cuando vamos a ver hay muchas veces detrás de eso un perfil falso, eh, una persona realmente que está para joder nada más, pero en política hay que contar con eso también. Cada una de esas personas es un voto y entonces bueno, hay que tratar de, de influir en eso también. Dice yo el Díaz: El día que los 3 millones de cubanos que están fuera de Cuba se unan, la dictadura tiembla. Estoy totalmente convencido de eso porque la dictadura está viviendo de esos 3 millones de cubanos. Tú puedes estar seguro que el día que tengamos la capacidad de convocatoria, movilización y de unidad de esos 3 millones de cubanos que hoy indirectamente sostienen la dictadura, a través del tremendo impacto económico que tienen en el PIB nacional. Un impacto, un, un dinero en el que la dictadura no tiene que invertir absolutamente nada. El día que esa influencia económica se traduzca en participación política y estemos unidos para eso, tú puedes estar seguro que tiemblan. Seguro que sí. Ok, dice David Morales Eliezer, tenemos que quitarnos. A ver. Las manías del culto a la figura y seguir más los proyectos, los cuales se pueden ajustar. Bueno, yo creo que entiendo lo que tú quieres decir, David, me parece muy bien. Ahora, yo creo que tenemos que tener buenos proyectos y buenos líderes. Porque si tenemos buenos proyectos y malos líderes, eh, yo creo que la revolución cubana es el mejor ejemplo en el mundo eh, de tener, entre comillas, un buen proyecto y tener mal líder. Porque cuando usted lee el, los postulados que tenía Fidel, eh, por ejemplo, eh, La historia me absorberá, eh, el manifiesto, eh, no sé si era del 26 de julio, cómo era la historia, pero lo, los documentos que me he leído, las intervenciones, los discursos que él hizo en su momento, oye, ¿quién no iba a apoyar ese proyecto? Hacer elecciones en tres meses, eh, eh, restituir la, la constitución del 40, devolver la democracia a los cubanos, hacer un... Oye, está bien entonces por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando las personas se vuelven totalmente personalistas pero también cuando se vuelven totalmente al papel el papel si no tiene hombres y mujeres dignos que lo representen es papel y si hay buenos líderes y no hay proyecto pues eh, también hay una falta una, una, le falta una, una pata a la mesa lo ideal es que se junten las dos cosas ¿Okay? Y yo creo que una cosa es el culto a la personalidad y otra cosa es el respeto a la personalidad. ¿No? Yo creo que los políticos deben ser lo mejor de la ciudadanía de cualquier país. Es lo que yo creo. Yo creo que los políticos, al menos los ciudadanos, deben tratar de que estén allí los mejores ciudadanos del país. Y eso merece respeto. Yo tampoco quiero vivir en un país donde nadie respeta a los políticos. Creo que los políticos deben hacer bien su trabajo. Y los ciudadanos deben también ser respetuosos con los políticos. Respeto en ambas direcciones. ¿OK? Entonces, no es culto, es respeto solamente. Porque hay que tener una historia. Yo creo que una nación que tenga un liderazgo democrático por, por muchos años, que haga avanzar el país, que haga que eh, logremos metas más altas como nación, eso merece respeto. Y a los políticos que hayan influido positivamente en el desarrollo de nuestro país, pues hagámosles un monumento. Eh, rindámosle el, 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 el respeto y el culto que merezcan a través de su obra. Se lo ganaron, se lo ganaron como se lo ganaron grandes científicos, como se lo ganaron grandes docentes, grandes deportistas. Hay también grandes políticos que cambian el curso de una nación y hay que enseñarlo en las escuelas sus ideas. O sea, no nos volvamos ahora antipersonalistas tampoco, o antilíderes, porque eso tampoco hace avanzar en nada. Si todo el que levanta la cabeza, usted se la arranca, porque no queremos líderes, bueno, pues entonces realmente nada va a cambiar tampoco, porque en el mundo político, empresarial, económico, de todo tipo, sin líderes no hay cambio. No hay cambio. Fíjate que las grandes empresas más exitosas del mundo lo que tienen es un proyecto de captación y formación de líderes impresionante. Porque donde usted ponga ese líder, eso va a funcionar. Aquella tienda no está dando ganancia. Usted manda para allí un ejecutivo bien formado, un líder correcto, y organiza esto a los trabajadores, imparte las cosas como son, y esa, esa tienda empieza a producir. Entonces, en la política es igual. Si usted tiene un buen ministro de economía, si usted tiene un buen ministro de planificación, de desarrollo, de 20 cosas, usted va a tener avance. Si no va a basar, si no va a basar el cambio en las personas, ¿en qué lo va a basar? En las plantas. En los animales, no, 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 en las personas. Las personas son las que van a hacer el cambio. Así que lo que tratemos es de elegir a las mejores personas, formar a las mejores personas. Y aquí quiero decir algo: los gobiernos de cualquier país se parecen a su pueblo. Vamos a ser sinceros: vamos a ser sinceros. Los gobiernos son una muestra de su pueblo también. Para nosotros tener mejores gobiernos, tenemos que tener un pueblo mejor formado también para que usted tenga una cantera más amplia de dónde escoger. Ahora, si usted tiene un pueblo que tiene mala educación, mala economía, tremenda marginalidad, un altísimo grado de corrupción, delincuencia, violencia, de todo eso, entonces es muy probable que muchos de los líderes que lleguen al poder eh, sea para hacer las mismas prácticas que hacían desde abajo, ahora hacerlas desde arriba. Ahora, si usted tiene como los nórdicos, un pueblo bien educado, bien tolerante, bien respetuoso, bien consciente cívicamente. Por eso es que cuando usted ve a los ministros, los parlamentarios, está mirando hombres y mujeres con una dignidad tremenda. Entonces, esto no es solamente que el pueblo entero increpe a los políticos o que los políticos le echen la culpa de todo al pueblo. No, no. Pueblo, los políticos son parte del pueblo. Los militares son parte del pueblo. Los funcionarios son parte del pueblo. Entonces tenemos que ocuparnos de que mejore todo el pueblo, que mejore todo el mundo. Para cada vez que usted cierre los ojos y escoge una persona al azar, esa persona sea buena persona. Y ahí juega un papel fundamental la educación, la educación. Por eso es que se llama invertir en educación, no gastar en educación. O sea, muchos de los grandes estadistas del mundo. Eh, tienen siempre esta discusión con los economistas, porque los economistas piensan a veces en función solo de eficiencia, no de Estado. Y entonces, eh, cuando dicen, no, pero es que aumentaste el gasto en educación, eso no existe. Lo que hay es una inversión en educación, porque la inversión en educación siempre trae una cantidad de frutos a la sociedad, que a veces son intangibles, a veces no lo puedes ni medir, pero por supuesto que mejora la democracia nada más que funciona, donde hay ciudadanos educados. Eso, eso, anótenlo, que va a prueba. La democracia funciona donde hay ciudadanos educados. Donde hay inmensas diferencias, donde hay una cantidad de 30-40% de las personas todavía sumidas en la ignorancia. Es muy difícil que la democracia funcione y es muy difícil que los más educados no se aprovechen de los menos educados. Entonces, eh, tener un pueblo educado es un objetivo fundamental para tener una calidad democrática. ¿bien? Y esto que estamos haciendo aquí, en esta directa, en muchos sentidos, eh, es también promover educación cívica y promover educación política. Bien. Fases del proceso. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta por ahí. No sé comienza. Ok, ¿cuándo comienzan los debates y los candidatos? Eh, Luis el Chivatón, eh, qué bueno. Eh, Eliezer, ¿qué respuesta ha tenido de otros partidos con respecto a la oposición? Ok, vamos allá. La convocatoria oficial se va a publicar entre el 1 y el 5 de julio. O sea, ahora lo que estamos haciendo es un debate de ideas. Estamos exponiendo la idea a ustedes intercambiando criterios para ver que, 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 si esto vale la pena o no hacerlo. ¿Okay? Ahora, el, eh, la convocatoria se va a hacer del 1 al 5 del mes que viene. Ahí tienen todo el mes de julio las organizaciones políticas cubanas de todas partes del mundo un mes para leerse la convocatoria y postularse y decir yo quiero participar del proceso. Está bien que se lo tomen con recelo al principio. Vamos a seguir explicando, explicando, explicando. Ahora, después que ustedes lo hayan entendido, no solo yo. Ahora lo van a explicar ustedes también. Porque la idea es que esto sea un proceso de todos los cubanos. Entonces, cuando ustedes vayan por ahí a una directa, a un lugar, y ustedes vean que se está tergiversando lo que dice esto, yo les pido a ustedes que ustedes eh, expliquen el proyecto. Dice con mayúscula, a ver si contesta: ¿Cuántos recibe somos más del gobierno de USA? Cero. Déjame ver quién es el que pregunta. Oye, esto. BMAPAP. Bueno, ese es el nombre más raro que yo he visto en mi vida. Más raro que un perro verde. BMAPAP. Tú eres árabe, cubano, eh, no sé. BMAPAP. Pregunta: ¿Cuánto dinero recibe? Somos más del gobierno de los Estados Unidos. Eh, bueno, me imagínate tú. Para la renta ya del mes pasado tuve que pedir prestado 200. No, no recibimos un salario del gobierno de los Estados Unidos y demás. Ahora déjame decirte eh, y es una y es algo que hemos compartido aquí con, con nuestros miembros. Nosotros tenemos una política financiera clarísima. Eh, todo el que quiera apoyar lo que nosotros estamos proponiendo, o sea las ideas de nosotros y lo puede y lo quiera hacer transparentemente lo puede hacer. Entonces si al final la Unión Europea, el gobierno de Canadá, el otro, dice, no, no, yo le quiero dar 10 millones de dólares a Somos Más sí, lo que lo vamos a publicar, ahí está. ¿Para hacer qué cosa? Lo que queremos, lo que estamos nosotros impulsando. Las ideas que nosotros tenemos. No, no, yo no estoy tampoco cerrado a que, no, no, vaya a ser que el gobierno de Australia esté por ahí pensando, le damos o no le damos 10 millones a Somos Más. Y ahora dije, no, no, Liesel, no, no no, 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 no. No tenemos ese apoyo en este minuto. Pero si algún gobierno democrático del mundo que le interesa por vocación que haya democracia en todos los países del mundo, porque las dictaduras invierten millones de dólares, ¿cuántos millones de dólares, billones de dólares, ha invertido Rusia en que no se caiga la dictadura en Cuba? Entonces, por supuesto, la comunidad de naciones democráticas del mundo tiene todo el derecho en invertir en que haya más democracia en el mundo, que es lo que lleva al desarrollo, al estado de bienestar. Nosotros estamos de acuerdo en que las democracias del mundo apoyen nuestros proyectos sin ningún problema. Ah, pero con claridad, con transparencia y con el liderazgo nuestro, ¿ok? Pregunta de nuevo, BMAPAP, AP, ¿haces taxes, impuestos? Sí, hermano mío, hago taxes y hago impuestos, como todos los ciudadanos, en Cuba y aquí. En Cuba y aquí. Pero bueno, eh, yo te recomiendo que tú te inscribas en el proceso electoral para que tú hagas las preguntas ahí en el teatro, en la universidad donde vamos a estar, y tú levantas la mano allí ¿No? Porque ahora a lo mejor hacemos así, rastreamos el IP, qué sé yo, y el hombre está en una oficina en, el, en, la, en la Plaza la, de la Revolución allí, cómodamente. No, 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 da la cara, da la cara que esto es para esto. Levanta la mano y haz la pregunta que tú quieras cuando toque, aquí en la, en la fase del proceso. ¿Bien? Ahí viene, paga los impuestos. Que si te puedo demostrar mi declaración de impuestos, muéstrame tú la tuya, muéstrame tú tu nombre, muéstrame tú tu cara en primer lugar porque yo te estoy aquí me estás viendo a mí bien entonces a ver qué más bueno veo que no me hacen preguntas sobre lo que estamos haciendo aquí así que parece que se entendió Ok. entonces las fases del proceso serían las siguientes Tormenta de ideas, debate y propuestas para lograr el apoyo, los recursos y la coordinación de la metodología y las garantías del proceso. Esa es la fase en la que estamos ahora. Fase 1. Tormenta de ideas, debates y propuestas. Esa es la que estamos ahora. ¿Ok? Después, vendría conformación de la comisión electoral. Esto se va a producir cuando ya tengamos. Eh, las fuerzas políticas que quieren participar del proceso, cada una va a aportar un delegado y ahí se va a conformar la comisión eh, electoral. Después, convocatoria oficial por parte de la comisión electoral a las postulaciones y candidaturas. O sea, ya a partir de que se conforme la comisión electoral, que es el primer paso, es la propia comisión la que toma el control del asunto. Ya somos más... Terminó su trabajo porque somos más el que presentó la moción, la propuesta, el proyecto de ley, como un parlamento. Ya. Ahora es la comisión electoral la que de ahí en adelante va a llevar el control del proceso. O sea, todos los delegados de todas las organizaciones son los que van a hacer las la convocatorias. Bien. Redacción de normas electorales. Eso lo hace la comisión electoral. Inscripción de los votantes en el padrón electoral. Y postulación de candidato. Esto lleva unas metodologías que están descritas mundialmente. La ISO 9034 para, para, para votaciones comple complicadas. Ahí hay una, una serie de retos técnicos, de retos de identificación, de no duplicación, de una serie de cuestiones que son retos. Nadie está diciendo que no, nadie está diciendo que es fácil. No, no es fácil. Es complicado. Pero todas las elecciones en el mundo son complicadas. Las nuestras también van a tener su grado de complicación. Ahora lo que tenemos que decir, vamos a enfrentar esos retos, vamos a eh, sobrepasar esos obstáculos o nos vamos a detener en el camino. No, no, no. Para que haya una vida política en Cuba tenemos que saber que hay que vencer esos obstáculos y ganar experiencia. Y hay tres grupos distintos en diferentes partes del mundo, por concurso, jóvenes cubanos, ingenieros, están diseñando plataformas para que puedan ser usadas para todos los procesos de elecciones en Cuba. Esas plataformas van a servir después para hacer plebiscitos, referendos, todo lo que lleve apoyo popular. ¿Está usted de acuerdo con el precio del pasaporte? Sí o no. Un millón de gente puede votar en eso. Ah, si usted me dice, no, eso no sirve para nada. Ahora yo le pregunto, entonces la plataforma change.org, que tantas campañas ha librado en el mundo, a favor y en contra de tantas cosas. Y tanto influido. No, sí, influye. La opinión pública influye muchísimo. Pero ahora eh, somos más que opinión pública. Somos fuerza política organizada. Más la opinión pública. Pero nos van a quedar esas plataformas para hacer cualquier tipo de proceso electoral que queramos hacer en el futuro. ¿Ok? Implicando a los cubanos de dentro siempre y de fuera, porque ya de aquí en adelante hablamos el idioma de todos cubanos, todos en todos lados. ¿Ok? Y eso va a poderse hacer mediante una app que pueden tener todos los jóvenes cubanos, todos los cubanos, en su celular y eh, desde ahí pueden ejercer su poder ciudadano y eso es algo que no lo para nadie, que las personas instalen en su teléfono eh, estas aplicaciones, que aparte de eso van a ser auditadas por especialistas informáticos de varios organismos, eh, el código, la arquitectura, todo para que bueno todo esté en orden. Eso hay pruebas, hay formas de hacer eso. Bien, entonces. Después de eh, la postulación de los candidatos, viene la campaña, debates técnicos, entrevistas, foros, encuestas, mítines, redes sociales, exposición e información por parte de todas las organizaciones. O sea, esta es la respuesta a la pregunta de la persona que hacía eh, la pregunta. ¿no? ¿Cuándo son los debates? Bueno, en la cuarta fase del proceso. Ya una vez que tenemos los candidatos, tenemos las normas electorales, tenemos la, el, el árbitro, que es la comisión electoral, es lo primero que hay. Ahora entonces viene la campaña. Ahí entonces, a lo mejor usted se topa en la calle 8 o se topa en el centro de Madrid, un stand, una casuchita con miembros de Asoma Más repartiendo eh, a todos los cubanos que pasen por allí eh, la información. Ahí sí nos vamos a dedicar a nuestro movimiento, nosotros. Y entonces usted a lo mejor está caminando por Berlín y hay allí unos activistas de un PACU que están ahí haciendo su trabajo. Y eso mismo lo vamos a hacer en Cuba. Ah, eso va a traer también probablemente detenciones, de va a haber situaciones, pero vamos a ver cómo solventamos ese asunto. A lo mejor le tiramos por debajo de las puertas la información a los cubanos. Pero aparte de eso se están conectando ya 3 millones de, de, de cubanos han pasado por las Wi-Fi. Y están mirando lo que hay en Facebook. Pero aparte de eso, todos ustedes se lo están pasando por correo electrónico, por diferentes vías a sus familiares en Cuba. Hay que diseñar una gran campaña. Ahí va a ir, eh, ahí está la inteligencia de cada organización de cómo llegar más allá su mensaje. Esta es la fase más bonita. Esta es la fase que más me gusta a mí. Entonces, imagínense cuánta prensa, cuánta promoción va a haber en un debate, en la universidad tal donde van a estar ahí los cinco, los seis candidatos, eh, de verdad como lleva, de traje y corbata, bueno el que quieran dar como podemos, o su coletilla, o su, o sea, a su estilo. Da igual, eh, Mickey, Friki, Hippie, Hipster, no hay lío, o políticos clásicos, yo, yo soy más de los clásicos, ¿no? Pero ahí estamos, y eso va a tener una repercusión internacional. Todas las familias cubanas van a querer ver los debates de la oposición. Estoy plenamente convencido de eso. El paquetero que no ponga en su paquete el debate de la oposición, ese ya no es más paquetero. Porque el que sí lo ponga, las personas lo van a consumir mal. Imagínate tú que estamos hablando aquí de los candidatos, de las personas que tienen las ideas más trascendentales para el futuro de nuestro, de nuestro país. Además, los cubanos hoy no tienen información suficiente sobre la oposición, pero sí tienen una inmensa curiosidad. Tienen una gran curiosidad. Y nosotros vamos a, a satisfacer esa, esa curiosidad. Entonces, la quinta fase es la votación en sí. Después de estar todo el mundo informado, después que haya ambiente electoral, que las personas en todo el mundo y dentro de Cuba están al tanto de lo que está pasando. Ya tienen elementos. Ahí sí. Influencer, amigos de todo tipo. Ahí sí valen las encuestas. Hicimos un debate ayer. Ahí enseguida una encuesta quién salió adelante en el debate. Y ahí tú dices, "Oye, pero Rodiles se la puso dura a Eliezer. Y pero después Eliezer le hizo una pregunta a Rosa María y ahí vamos a ver, no, pero el que sí la echó buenísima fue José Daniel. Tipo por ahí. Y entonces ahí se hacen las encuestas y son válidas, ¿no? Decir, "Bueno, según la impresión de los cubanos que están viendo esto de Cuba y de fuera de Cuba, ¿qué les pareció? Ahí vale la pena hacerlo. Y a lo mejor las tendencias van variando. Al inicio del proceso, a mediados del proceso, al final del proceso, y entonces se va a las votaciones con información, con las personas ya decididas. Definitivamente mi candidato es fulano. O definitivamente mi candidato es Mengano. O muchas personas van a decir, mi candidato era fulano, pero como está a favor del aborto, Ahora le voy a dar mi voto a mengana, porque ella es la que tiene que ver con cómo con, yo pienso. ¿Se dan cuenta? De la importancia que tiene esto, porque vamos a dibujar el mapa político cubano por primera vez. ¿Cuál? Porque ahí dentro de la oposición hay personas desde la izquierda hasta la derecha. No se piensen que toda la oposición es de derecha. Ahí está Pedro Campo, marxista, furibundo, hombre informado, ex diplomático cubano. Gran estudioso de la filosofía marxista. Ah, él tiene la teoría que en Cuba no hay comunismo. En Cuba hay otra cosa. Pero a él le gusta el comunismo, pero le gusta la democracia. Y quiere que haya multipartidismo. Dice que el comunismo no está reñido con nada de eso. Esa es una propuesta. Vamos a ver cuántos cubanos forman parte del grupo de Pedro Campos Ah, hay otros que, bueno, es total privatización absoluta. Pa, pa, pa. Ese es el otro. Y van a estar los moderados que dicen, bueno, esto sí, esto no. Por primera vez vamos a dibujar el mapa político cubano. Las personas en los barrios comentando. ¿A quién tú le vas? Oye, ¿viste el debate? Buenísimo. Que hicieron ayer. Yo no sabía que existía esa oposición. Yo no sabía que existían esa gente que tiene esas ideas. Oye, ¿vive cerquita aquí? A tres cuadras de aquí. No, yo voy a, ir a conocerlo. Hay que tirarme una foto con él ahora. No voy a hacer que, bueno, en el futuro sea más difícil. Entonces, ahí saldrá el apoyo. De muchos barrios, de muchos lugares, oye, en el policlínico 25 de mayo estamos con Eliezer. Ah, pero en la panadería 25 de julio, mandaban un correo aquí los panaderos, estamos con José Daniel. Perfecto. Pero ¿saben qué va a pasar? Que al final todos vamos a salir más fortalecidos y vamos a demostrar, y es lo que yo quiero que se demuestre, porque yo conozco la oposición en Cuba y yo sé que hay de todo, pero dentro de la oposición en Cuba hay hombres y mujeres muy valiosos. Hay personas con mucha más capacidad que los que están dirigiendo hoy el país de dirigirlo y dirigirlo bien. Por eso quiero y propongo este ejercicio: para que salga a la luz el capital humano inmenso que tiene la oposición. Y que está hoy invisibilizado prácticamente. Solamente las noticias de represión son las que ocupan los titulares, y no las de reflexión, ni las de análisis, ni las de la propuesta. ¿Ok? Entonces, que hay que seguir denunciando la represión todo el tiempo. ¿Okay? Y ahora más todavía. Pero no exclusivamente eso. Nota: cada una de estas fases, yo me propuse hacer esto en dos horas. Fíjense. A lo mejor, como tenemos tanta información hoy, parece que llevamos cuatro horas, ¿no? Lo que llevamos hora y piquito. Si le des los 15 minutos de conectadera y eso, estamos bien. Nota: cada una de estas fases requiere de una potente organización, información y trabajo. Estamos entrando en una materia relativamente nueva para casi todos, pero el esfuerzo y la experiencia que podamos adquirir será de vital importancia para afrontar los retos que la historia presente y futura nos imponga. Sabemos que la propuesta genera cientos de preguntas, pero una vez que estemos de acuerdo en llevar a cabo el proceso, cada reto lo asumiremos con la disposición de resolverlo. Pero si al contrario, esos obstáculos propios de la naturaleza de nuestro contexto, lo convertimos en una justificación o pretexto para no cooperar, entonces definitivamente no será posible llevarlo a cabo. No obstante, basados en el apoyo masivo que ha tenido, tanto en los entornos físicos como digitales donde se ha expuesto, pensamos que puede realizarse y puede ser un gran éxito para todas las formaciones pro-democracia en Cuba. Basta con que dejen de circular tantas versiones distorsionadas de la propuesta, posiblemente inyectada por aquellos a quienes no le conviene, que la oposición se articule, organice y se afiance con el voto popular de quienes hoy puedan ejercerlo. Somos más desea avanzar con todos. Pero en el hipotético caso de que ningún grupo de oposición ni persona independiente le interese participar del proceso, no hay ningún problema. Continuaríamos como organización creciendo y uniendo a todos los cubanos en, en, en torno a las ideas del cambio democrático y la prosperidad para Cuba. A través de nuestros propios proyectos. Quiero detenerme aquí porque muchas personas me han preguntado. Bueno, Eliezer, y si a fin de cuentas, por desconfianza, por diferentes razones, porque no les convenga, por cualquier tema, eh, si nadie se, se, se postula a las elecciones, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros vamos a redoblar y a multiplicar el trabajo entonces por Somos Más. Nosotros vamos a hacer una campaña de todas maneras. Nosotros vamos a seguir uniendo a los cubanos de todas maneras. Lo que pasa es que queremos invitar a todos los demás. Porque somos demócratas. Porque creemos que hay un potencial en la oposición que no está suficientemente expuesto. Y por eso diseñamos un proyecto que los incluya a todos. Ah, ¿no quieren? Ok, nosotros vamos a ir adelante con todo, con Somos Más. Todos los elementos de campaña, debate, promoción, eh, de todo tipo, lo vamos a hacer a favor de nuestro movimiento. Porque lo importante es que alguien abra la puerta. Después que alguien se gane el apoyo de la mayoría de los cubanos y abra la puerta a la democracia en Cuba, vamos a entrar todos por ahí. Perfecto. Los que no quieran ir en esa avanzada juntos, bueno, pues lo haremos por separado. No hay ningún problema. Pero bueno, no queríamos eh, quedarnos con la duda de eh, hacer o no hacer la propuesta. Ya la propuesta está sobre la mesa. Ahora la palabra la tienen otros. Y la estamos haciendo no solamente a los líderes, es una propuesta que le estamos haciendo a la membresía también de las organizaciones, a los simpatizantes, a todos. Porque a veces hay un líder que dice, bueno, no sé, pero bueno, los miembros le dicen, ¿y por qué no? A nosotros nos interesa ese proceso. Bueno, pues adelante. Se lo estamos proponiendo a todos los cubanos. Esta idea no es más ni menos que eso, una idea una propuesta como las cientos que han hecho otras organizaciones a lo largo de estos años y que nosotros como movimiento hemos apoyado en su gran mayoría ahí les hablaba de la moral que tenemos para hacer esto porque todo el que ha visto por ahí las campañas que se han hecho por otra Cuba Cuba decir todas las campañas que hay busquen la firma nuestra busquen la firma de Somos Más estamos en todo y hemos invitado a nuestra academia en Cuba a periodistas independientes, a miembros de otras organizaciones, al secto, a todo el mundo que les ponga a nuestros miembros sus ideas. A los miembros somos más. Hemos puesto personas de otras organizaciones a exponerle las ideas de otras organizaciones. Porque siempre hemos estado abiertos a eso. Ah, bueno, entonces la primera vez que nosotros estamos invitando a las personas a participar en algo que es tan bueno para la oposición, no vemos ninguna razón o sentido de que las personas se nieguen. Ahora, están en su derecho. Nosotros no somos. No vamos a estar obligando a nadie. Ah, no quieres participar, me parece perfecto. Pero nosotros, el mes de. apenas que pase el tiempo de la fase eh, para hacer eso, vamos a abrir con una campaña a meter. Somos más va a estar en todos los refrigeradores puestos de Cuba, en todos los lugares, en todos lados. No, porque yo amo mi movimiento. Y yo me debo a mi movimiento. Y todos los que están aquí de Somos Más que nos están mirando, todos los que se están uniendo. Eh, a veces me dicen, oye, no digas más mi movimiento, no, pero es que sí, es mismo. Eh, o sea, yo digo mi porque tengo un sentido de pertenencia tremendo con eso. Aunque yo mañana no sea el presidente, aunque sea Carlos, aunque sea Joana, aunque sea Alexei, yo le voy a seguir diciendo, ese es mi movimiento. Eso es así. Y yo lo que quiero es que todos ustedes, los miembros somos más, digan su movimiento. Esto es de ustedes y es mío también. Es de todos. Y lo vamos a impulsar por todos lados. No nos vamos a detener por eso. Pero vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a poner sobre la mesa el, la idea. Porque nosotros queremos ser incluyentes. Queremos que todos expongan eh, lo que tengan que exponer. ¿Ok? Entonces, esto es a grandes rasgos eh, el tema de la, de la propuesta. Espero que haya quedado suficientemente eh, explicado. De todas maneras, esto es el comienzo, hay un millón de dudas por responder, pero le repito, el objetivo ante cada obstáculo es saltarlo. El objetivo ante cada problema es vencerlo y es resolverlo. No podemos ahora utilizarlo como pretexto para quedarnos en el punto donde estamos porque ahora mismo no estamos en condiciones de cambiar nada. Esa es la realidad de la vida. Ni el exilio histórico, ni los jóvenes, ni si no nos articulamos en un frente común como lo que estamos proponiendo, no, no vamos a poder cambiar nada. Ah, o habrá una organización que puede ser la nuestra o puede ser otra, que despunte y una a una inmensa cantidad de cubanos y puede entonces empujar y por ahí entramos todos. Eso también puede pasar. Pero yo preferiría ir juntos. Ese es mi, mi pensamiento muy personal. Yo quisiera que estuviéramos trabajando los demócratas en una mesa, codo a codo, puño a puño, ahí. Hermano, de lo mejor que usted tenga, yo lo mejor que yo tengo y el otro lo mejor que tiene. Y que podamos ser gobierno en un futuro. Un gobierno de distintas organizaciones de, de, democráticas que saque el país adelante. Ese es mi sueño. Vamos a tratar de que eso eh, pueda ser posible. Y es el sueño de tantos cubanos que se están uniendo eh, a esta fuerza en este momento. Bien. Entonces voy a leer comentarios, voy a leer preguntas. Voy a leer eh, lo que ustedes piensan. Los que lo apoyan, los que no lo apoyan, bien. Dice Ricardo Olvera, tú y yo somos más. Así mismo es hermano. Rolman Vergara, si no vas a sumar, no restes. Exactamente. Ese es el punto. José Manuel eh, Fumero, somos más. Exactamente. Dice Luis Díaz: mi sueño es ser presidente. Buenísimo. Buenísimo, Luis. Postúlate, postúlate a, a, a las elecciones y por lo menos ya vas a empezar a dirigir una, una masa de cubanos. Bien. Dice aquí que Michael Lima Varela está defendiendo la idea original y fundadora, el PIDIO. ¿Está bien? Todos nuestros padres fundadores estarán ahí acompañándonos en este proceso. Muy bien. Dice eh, Alejandro Montero, en mesa fuera de Cuba, porque en Cuba eh, tú no haces eso? ¿Qué es lo que yo no, no he hecho? Yo he hecho mesas en todos lados. La MUAC, ¿dónde se hizo? La Mesa por la Unidad Democrática. Eh, otro 18. Eh, la campaña por otra Cuba. Eh, todo lo que se ha hecho en Cuba yo he estado en esa mesa. Eh, Muchachos, lee por ir para atrás. Dice Lester Cubanazo. Los castistas en esa mesa no caben. Oh, buena pregunta ha hecho Lester. O sea, buena afirmación. Eh, está. dice Chucho que está preparado para lanzarse. Exactamente, ese es el espíritu. Los jóvenes para adelante. Esta es nuestra generación. No podemos dejarnos secuestrar el, el, el protagonismo que nos toca tener. Ya, ya en su momento, los que fueron jóvenes en otra etapa hicieron lo que les correspondió hacer. Bueno, malo, regular, pero ya lo hicieron. Ahora le corresponde a los de esta generación hacer lo que nos, que nos toca hacer. Lo que no podemos es dejarle el, el, la tarea a nuestros hijos o a nuestros nietos. No, no, no. Eh, ya tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca. Eh, en esta mesa no caben el, los castristas porque esta no es la mesa de los castristas. Esta no es la, la elección que vamos a tener contra ellos. Esta es la elección que vamos a tener la democracia interna de la oposición, que es tan importante. Para usted poder dar algo, usted tiene que tenerlo intrínsecamente. Yo no le puedo enseñar a mis hijos a ser respetuosos si yo no soy respetuoso. Yo no le puedo enseñar a mis hijos a no robar si yo soy ladrón. Yo no le puedo decir al mundo que sea democrático y a los cubanos que apoyen a la democracia si yo no soy democrático y si yo no apoyo los procesos democráticos internos. Porque yo le voy a decir cómo funciona esto. Para mí, todas las organizaciones de oposición deberían hacer elecciones internas. Pero eso es un criterio personal, no se lo impongo a nadie. Cada quien estudia su, su escenario. ¿No? Bien, nosotros lo hacemos cada cuatro años. Bien, ¿quiénes votan? Los que les dé la gana de votar, porque el voto no es obligatorio. El que, que se quedó dormido, el que no quiso votar, el que no recibió, no revisó el correo. Bueno, está bien. Pero los que están pendientes, interesados en votar, votan. ¿Y quién gana? El que coja más votos. Ahí no hay... Votaron 10. 6 por uno y 4 por el otro. ¿Quién ganó? El que cogió 6. Voto válido. Así, tranquilamente. Y después que hagan elecciones en, en, en cada organización, hacer elecciones en el bloque opositor. Perfecto. Para saber cuáles son las organizaciones líderes del, del, del proyecto. Y una organización que no coja muchos votos dirá, oye, para las próximas elecciones de oposición tenemos que apretar. Tenemos que hacer esto y hacer aquello y abrir un canal en tal lado y hacer. O sea, esa es la política. Aprender a hacer estrategia política para ir avanzando dentro de las elecciones de la propia oposición. Y luego las elecciones nacionales. De hecho, es así como se hace en el mundo. Para el que no se haya enterado, es así como se llega a la, a, a la nación. Mira ahora mismo, eh, por ejemplo, en España, que está Pedro Sánchez allá. ¿Por qué fue eso? porque en la alianza opositora llegó a tener más fuerza que el partido oficialista que estaba en el gobierno. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo que Pedro Sánchez esté ahí, o si Podemos es bueno o malo. No, no, yo estoy hablando de técnica política. Usted como bloque tiene que fortalecerse para poder tener una influencia y poder tener un gobierno favorable a lo que usted piensa. Cultura política elemental. ¿Ok? Bien, entonces, preguntas que tengan por ahí, muchachos. Preguntas que tengan por ahí. Espero que Chucho, que ayer hizo una directa excelente, que Rachel me mantuvo despierto como hasta las 2 de la mañana viendo la directa del Chucho, eh, eh, bueno, haya entendido... Eh, él, yo creo que el Chucho es de los que mejor entiende desde el principio las cosas, porque tiene una mente fresca, una mente... Eh, eh, o sea, que no, que no piensa para atrás, piensa para adelante, ¿no? Entonces, eh, lo ha entendido. Me gustaría saber su, su criterio. Dice, eh, ¿cómo voy a votar si estoy en North Carolina? Pues, ¿Y cuál es el problema con que estés en, en, en North Carolina? Mm, ¿Más mejoren todavía, como dicen algunos guajiros de mi zona? Problema para votar tendría a lo mejor si estuvieras en las tunas, que no te dejen salir de tu casa, que no te dejen a sí mismo, vas a votar perfectamente. Ya eso la comisión electoral va a decidir en qué lugar se va a hacer voto físico y en qué lugar se va a hacer voto digital. Hay muchos países del mundo que combinan ese voto. De hecho, en Estados Unidos hay mucha gente que vota por la computadora, que tiene una discapacidad, que tiene determinadas cosas, hay maneras de hacer eso validado y al final se cuenta todo, ¿ok? Dice Arthur ¿cuándo se va a morir Raúl? Bueno eso eso no no no, no lo sé hermano. ¿Algún partido opositor ha mostrado interés eh, en este proyecto? Sí, hay varios partidos, o sea que me han solicitado la información y se las he mandado. Yo no quiero mencionarlos para no comprometerlos, ¿no? Porque a lo mejor después dicen que no. Pero eh, sí, varios partidos políticos me han dicho, mándame la propuesta y la vamos a, a estudiar. Ok. Dice eh, Gidier, ¿cuántas personas... A ver... Ah, caramba. Se me van los comentarios. Bueno, yo ahora no lo encuentro, pero entendí que pregunta cuántas personas están la, estarán a la cabeza de esta organización. Es que no es una organización, es una alianza, es un frente común. Y eh, eso es algo que debe de, de, debemos decidir en este periodo de, de ideas. ¿no? Serían las cinco organizaciones y personalidades más votadas, serían las siete, las diez. No puede ser demasiado y no puede ser eh, una sola. ¿No? para que no haya tampoco porque si al final lo que estamos buscando es eh, la mejor representación de los cubanos si vamos a tener 200 eh, vamos a estar en el mismo punto que estamos hoy la idea es que el voto defina Quiénes son las más representativas ¿Okay? eh, como en cualquier proceso político recoge cinco votos realmente en tres millones eh, tal vez no es muy representativo de lo que los cubanos están deseando no entonces, bueno, a usted le corresponde o crecer o, o unirse de alguna manera al frente de otra manera. No pueden ser demasiadas y tampoco pueden ser eh, poquitas. Dice Marcos Morales: yo vivo en Cali, Colombia, y quiero pertenecer al grupo Somos Más. Ahí voy a aprovechar para hacer una cosa: una eh, información que me pide la dirección financiera que haga. Primero, eh, yo no he podido leerlo, pero la dirección financiera ha estado enviándole a los donantes y a los miembros. Eh, algunos resúmenes, creo que envió uno pequeñito primero, ahora enviaron uno más, más, más completo, sobre los encuentros que hicimos en Florida. A final de este mes toca hacer el resumen eh, eh, del trimestre, creo que es, o del semestre, y ya ellos están trabajando en informar todos los números generales. Pero eh, yo les había pedido a la dirección financiera que le adelantaran a los miembros plenos, o sea, a los que pagan su cuota. Porque aquí información es a los que tienen la responsabilidad de, de ayudar al movimiento y que deben recibirla. No es que yo ahora me inscribo en el movimiento, no tengo ninguna, ni trabajo para el movimiento, ni le aporto nada y quiero saber toda la información. No. Eh, la información es para las personas que pertenecen oficialmente al movimiento porque ayudan a sostenerlo. Perfecto. Entonces, eh, me han dicho que le adelantaron algunos, algunas informaciones y me cuentan que el botón de donaciones del blog está teniendo problemas. Estos son cuestiones del, de la tecnología que ustedes conocen, que a veces no sé. El, el, los propios el, el informático eh, que está a cargo de eso está mirando eh, el tema, está consultando con, con, con PayPal, con PayPal para ver qué es lo que está pasando. A veces son errores de Facebook, a veces son eh, mal configuración que tienen en las cookies, en una serie de cosas. O sea, las configuraciones de algunos exploradores eh, con el tema del certificado de seguridad que lo acabamos de adquirir hace poco. O sea, para que todos lo sepan, el sitio web de Somos Más, o sea, el blog de Somos Más ya está certificado. Es un sitio web seguro. Nosotros pagamos una mensualidad con el aporte de los miembros, para eso es el aporte, entre otras cosas. Y, y es un sitio seguro. Pero antes no era un sitio seguro. Entonces algunos exploradores que tienen eh, configurado de otra manera no dejaban hacer la donación. Ahora, la solución es la siguiente: el botón que está funcionando, al parecer, es el de Facebook. Entonces, vayan a la página Somos Más en Facebook. Y por ahí pueden, el que quiera, el que desea apoyar al movimiento, lo puede hacer por ahí. Si no, ponerse en contacto con Joana Colombier o con Ivanova Irizarri, que en Facebook es Iva Irizarri. Ok, que es una empresaria eh, traductora una persona de mucho éxito ella y su esposo por eso las escogió el movimiento para tener la custodia de nuestro de nuestro tesoro y eh, es una persona eh, que estoy seguro lo va a, a orientar correctamente para que puedan hacer su, su donación y demás entonces y Joana, que eh, como atiende en este minuto, está trabajando con capital humano, puede insertarlos en el movimiento y explicarle también todo el, el proceso. Mira, este es uno de los que yo he mencionado al principio: la guerra se gana con armas, no con muela y filosofía. Bueno, eh, dos cositas. Te recuerdo que yo no te estoy impidiendo que tú uses las armas. Eso es importante. Porque si tú lo que estás es dando muela aquí. Te estás contradiciendo si lo tuyo es, yo te repito lo que te dije antes. Y el plomo, para cuando si lo tuyo son las armas y el plomo, que tú haces dando muela aquí, ya tú debieras estar alzado. Entonces, el que te dando muela es tú. Yo soy coherente, yo sí creo en la política, yo creo en la filosofía. De hecho, muchos de los que han cogido las armas en su momento ha sido porque tienen una influencia filosófica, una ideología que defender con las armas y con todo. Ahora, armas sin ideas, eso no sé cómo llamarlo, terrorismo, no sé. Armas con ideas, hay algunos que le llaman revoluciones, guerrillas. Yo no soy ni guerrillero ni revolucionario. Pero si usted lo es, nadie se lo impide. ¿Ok? Entonces le decía que... Eh, eh, es como me sacan aquí de la situación. Que la historia es que para hacer donaciones parece que el botón que está funcionando es el de Facebook. Le vamos a avisar oportunamente cuando esté eh, recuperado el, el otro botón. Porque ¿saben qué pasa? Que a algunos le funciona y a otros no. Hay personas que dicen, oye, pude hacer mi donación perfectamente. Me pude hacer miembro perfectamente. Ahí me puse ya mi cuota de 5 pesos todos los meses. Pero otros me escriben y me pasan la, la, el pantallazo que les da un error. Entonces no estamos todavía muy, eh, claro, está trabajando eh, Javier eh, a toda velocidad en eso para solucionar el, el problema. Chucho puso por ahí que estaba muy de acuerdo con el proceso de, de elecciones. Me alegro mucho y, y, y sobre todo que las nuevas generaciones estén ahí bien firmes, eh, trabajando por la unidad de, todo, de todos los cubanos. Y estoy seguro que esto va, esto va a terminar en algo bien grande. Y no es que va a terminar. Esto va a empezar en algo bien grande, porque de ahí en adelante es que vamos a saber la fuerza que tenemos y las cosas que podemos hacer. Bien. Entonces, muchachos, eh, gracias, Cristian. Dice adelante, Eliezer, seguro que sí. Dice Yuri eh, Torcida. Fíjate, Yuri Torcida. ¿Donaciones para qué? Para sostener el movimiento, para pagar la seguridad. Eh, digital del movimiento, el dominio, el blog, las recargas a los miembros del movimiento en Cuba para que mantengan la comunicación y sigan influyendo en los demás miembros, para hacer campaña, eh, para pagar servicios de todo tipo, de publicidad, comunicaciones, transporte, eh, gastos de oficina, de comida, para eh, reponerle el salario a las personas que donan tres días de su tiempo para dedicarlo al, al, al movimiento, para todos los gastos que tiene la política. Eh, ¿Para qué va a ser? Y cuando usted haga la donación, pues le va a llegar siempre el informe económico de cómo se está utilizando eso. Y usted puede dar las opiniones que usted desee al respecto. Eso eh, es así. Si no, usted puede proponer también una forma de, de hacer política. Eh, o de hacer cualquier cosa en la vida sin 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 utilizar ningún dinero. Yo creo que usted sería. Fíjate que estaría, le, se le podría dar el premio Nobel porque no existe en el mundo. No hay nadie en el mundo que pueda llevar adelante ningún proyecto si no tiene nada que invertir en ese proyecto. Dice Hilario, saludos desde Madrid, Somos Más. Un abrazo bien grande, Hilario. Bien. Bueno, muchachos. Dice eh, Ayuldis Lobaina: Las donaciones es también para mantenerte, porque él, él, tiene, él, él parece que ya es miembro de Somos Más, está en la dirección financiera de Somos Más, es una persona muy informada. Eh, de eso es que tú vives loco. Bueno, eh, te equivocas en las tres cosas. Eh, no puedo vivir de eso porque no tenemos dinero suficiente todavía para pagar profesionalmente los salarios como los paga el Partido Comunista, como los paga todos los partidos del mundo, el Republicano, el Demócrata, en Suecia, en Finlandia, en Australia. O sea, no tenemos líderes profesionales en nuestro partido que cobran un salario porque no tenemos dinero para eso. En el momento en que lo tengamos, eh, a mí me honraría mucho vivir de hacer política para mi país. Y lo que tendría que hacer para, para ser digno de un salario es hacerlo bien. Eh, a mí me parece que representar a los ciudadanos cubanos, impulsar cosas buenas para ellos, eh, que le ahorren mucho dinero. Fíjate, tú inviertes cinco pesos y cuánto te puede ahorrar una buena política, un, un buen cambio a tu favor, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo sumamente digno. Pero desgraciadamente en este minuto todavía no tenemos recursos para hacer eso. No vivo de eso. Vivo del trabajo normal, de otra eh, cantidad de cosas que no te puedes imaginar. Bueno, temas que ya hemos tratado en otro momento, hemos expuesto las fotos y una serie de cosas, pero bueno, eh, parece que tú aterrizaste hoy de, de Marte. ¿El gobierno de Estados Unidos va a dar su apoyo? ¿Sí o no? no? Debes preguntarle al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo me vas a preguntar a mí? Yo no soy parte del gobierno de Estados Unidos. La propuesta sale del primero al cinco. Eh, escríbele al, a Donald Trump y pregúntale. Me parece además muy válido. Eh, Oiga, Donald Trump, usted le va a dar el apoyo a la pro. Vamos a ver qué responde. Pero yo no te puedo responder a nombre del gobierno de los Estados Unidos. Espero que sí, porque el gobierno de los Estados Unidos está haciendo una inversión tremenda eh, con muy cuestionables resultados. Y yo creo que al contribuyente en Estados Unidos y al gobierno le conviene mucho que la oposición se ponga seriecita y se acabe de organizar y saquemos esto adelante o otra cosa. Pero eh, yo creo que el gobierno de Estados Unidos debe estar muy interesado eh, en que las cosas avancen de verdad. En que Cuba, que es el único país dictador que queda en todo el continente americano, por fin se convierta en una democracia. Si ellos son demócratas de verdad, no del Partido Demócrata, sino de espíritu democrático, pues eh, ojalá nos apoyen. Pero no le hemos ido a preguntar. Nosotros primero proponemos y después buscamos apoyo. Para que las ideas salgan genuinas de nosotros. A ver. Perfecto. Bueno. Entonces, muchachos, dos horas y diez minutos. Perfecto. El viernes nos vemos con un tema súper interesante. Que es responder a la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Esa es la pregunta más importante de este momento. La que me están haciendo miles de personas por todas las vías. Eliezer, ¿qué puedo hacer yo? Pero ese yo es distinto. ¿Qué puedo hacer yo que trabajo en el turismo en Cuba? ¿Qué puedo hacer yo que soy eh, administrador de una bodega? ¿Qué puedo hacer yo que soy artista plástico? ¿Qué puedo hacer yo que soy promotor musical? ¿Qué puedo hacer yo que vivo en Madrid? ¿Qué puedo hacer yo que soy cuantapropista en el canal del Cerro? No sé. El viernes nosotros vamos a responder a esa pregunta en cada una de las esferas más importantes. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué debes hacer tú por tu país? Porque no es por nosotros, es por todos los cubanos. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro. Por los de adentro y por los de afuera y por los que estén en todos lados. El viernes te vamos a decir qué puedes hacer tú desde la modesta perspectiva de nuestro movimiento. Bueno, un abrazo bien grande a todos. Los quiero más que si los hubiera parido. Nos vemos el viernes.